Hitchcock. Entonces, el himno nacional de Bolivia, y mucha atención, ahora vamos también con el himno nacional de la República del Ecuador. Ahí estamos entonces, señoras y señores, con el aplauso de la parcialidad, cuando apreciamos de momento el saludo respectivo con las diferentes nóminas de jugadores, tanto Ecuador como Bolivia. Se confunden, estimados amigos, en un saludo fraterno, porque eso es el deporte, me decía usted, Ramiro. Le quiero comentar algo. Julio Anaya es el que pita, el panameño, es un árbitro internacional que estuvo en el último torneo mundial Franklin en China. Él es uno de los experimentados, es el jefe de equipo. El árbitro uno es el tocayo Ramiro Ichauspe. Él es brasileño. Y el árbitro dos es Franco Ronconi. Este es de nacionalidad argentina. Reiteramos, Anaya, el panameño, juez mundialista, pita este compromiso. Esa es la tripleta arbitral. Ramiro Ichauspe es el árbitro 1 y el árbitro 2 es Franco Ronconi. Señoras y señores, todo listo, todo dispuesto. Le comento algo, si hay cambios. Ecuador salta con Luis Riascos, Joe Castillo, Alexander Guerra, Adriano Barreras y Jordan Cárdenas. De acuerdo a lo que vine cansado, mi querido Hugo, traté de conversar con el coach José Potcock, es el técnico argentino que dirige al equipo boliviano. Va Pérez Arce, Marco Mercano. Mercano es, Pato, es Mercano, ¿sí? Estoy bien, Mercano. René Calvo, Irin Star, es el quinteto del altiplano. Señoras y señores, todo listo, todo dispuesto. Narra los primeros 10 minutos el colega Patricio, antes Hugo. Por supuesto. Señoras y señores, en un minuto 15 segundos rodará el esférico y nosotros estaremos listos para vivir esta pasión universal que nos identifica, que a todos nos contagia,
de la emoción que esto emana, por supuesto, y vamos a ser testigos directamente desde este escenario, el Coliseo Luis Leoro Franco, para recibir a la Selección Nacional Ecuatoriana, histórico, por cierto, el momento en este lugar, y lo mismo también la Selección Nacional de Bolivia, en cierto modo, solamente esperando el momento crucial, don Pato Checa. Efectivamente, ya lo vemos a Adriano Barrera en el rectángulo de juego, lo propio al jugador John Castillo, al número 23 Jordan Cárdenas, al número 7 Luis Riascos, y el jugador de la blusa número 12 Alexander Guerra, son el quinteto abridor del equipo tricolor ecuatoriano que hoy está de blanco. Y aquí vamos nosotros a compartir con todos y cada uno de ustedes lo que se vivirá, lo que se tendrá hasta el desenlace correspondiente de este cotejo de ida. Suena entonces ya la chicharra y esto está por comenzar y el público se emociona desde el arranque, desde el inicio. Estamos entonces ahora mismo para compartir este cotejo, va a comenzar. Y acá se viene, por cierto, la voz internacional de don Pato Checa. Sí, señor, la pelota para el equipo ecuatoriano. Riascos, la primera filtrada, pelota que viaja para adentro. La velocidad parece que va a ser arma, Franklin. Fue un rebote ofensivo que logró ganar Cárdenas y obviamente fue un pase directo a Luis y rápido y furioso convirtió su primera canasta. Pelota del equipo del altiplano, allá con la pelota está Irin, hacia atrás va dejando ahora para que la maneje el jugador Calvo, va a venir a la filtración. Prefiere dejar atrás para Calvo, que la vuelve a lanzar, pero fallando. Recupera Jordan Cárdenas con tranquilidad. Va saliendo en esta oportunidad Lucho Riascos por la banda diestra. Este se viene hacia el centro. Vamos a ver ante la marcación que ponía Arce. Sin embargo, la pelota es de Cárdenas ahora para Castillo. Castillo viene dejando para Alexander Guerra. Va a procurar lanzar, no. Prefiere entregar ahora para que venga. Venía por allá el jugador Riascos, pero le sacan la pelota. Recupera Ecuador. Guerra lanza, falla. El rebote va quedando para Arce, para el equipo del altiplano. Allá se va Bolivia, vamos a ver, viene Arce, va a lanzar, balón para adentro, se empareja la cuenta. Dejaron filtrar, no hubo mayor cobertura y esto hace de que con absoluta tranquilidad limpiecito ingrese esa canasta. 2-2 está el marcador. Pelota que maneja Lucho Riascos, allá está dejando para Adriano Barrera, el cubano ecuatoriano. Por la parte izquierda deja la pelota para Alexander Guerra, busca la presencia de Cárdenas. Sin embargo, esta está en una marcación estricta ya por parte de Mergano. Vería el lanzamiento, había falta previa. Había falta, consecuentemente habrá lanzamientos para el equipo ecuatoriano. Fue falta de Arnold Pérez. Tengo la impresión de que el equipo boliviano en estos primeros dos minutos o minuto y medio que transcurrido está haciendo una defensa zonal, ¿no? No hay una marcación personal y eso como que le está complicando un poquito en la parte ofensiva al equipo ecuatoriano. Está preparándose Jordan Cárdenas allá cuando restan 8 minutos 32 segundos en este primer periodo. El primer lanzamiento fallido. El público lo estimula desde las gradas. Tendremos aproximadamente un 50-60% de escenario completo. Lanzamiento segundo, perfecto, se va para adentro, 3 para Ecuador, 2 para el equipo de Bolivia, que lleva pelota con Irving Stark. Allá el jugador norteamericano perdió, la ganaba Barrera, falta. El contacto fue de Irving Stark. Habrá movimiento para el equipo ecuatoriano. Muy buena defensa de Barrera, logró interceptar ese balón y obviamente llevó a que el jugador boliviano pues realice la falta. Muy buena presión incluso de parte de Adriano, que ahora está enchufado. Vamos a ver si también se mantiene en ese mismo nivel. Pelota que va a mover el equipo de Ecuador, Adriano Barrera, desde la parte posterior del sector que da hacia la avenida Jaime Rivadeneira. Recibe la de vinil, entregando para Luis Riascos. Allá está Riascos, busca para Adriano, prepara lanzamiento, mejor filtró, la bajan. Lo bajaba en esta oportunidad Luis Mercano para mandar la pelota fuera del Barrera, desde la parte posterior del sector que da hacia la avenida Jaime Rivadeneira. Recibe la de vinil, entregando para Luis Riascos. Allá está Riascos, busca para Adriano, prepara lanzamiento, mejor filtró, la bajan. Lo bajaba en esta oportunidad Luis Mercano para mandar la pelota fuera del campo de juego. Importante cómo se va contagiando Adriano Barrera, el trabajo que va haciendo en diagonal y buscando también en cierto modo obligado para que quede el esférico al servicio de Ecuador y se logra justamente esto. Y ahora se viene nuevamente el ataque ecuatoriano. Adriano Barrera es el que maneja la pelota, cuadró la mira, lanzando desde fuera, tope el anillo, la pelota rebota fuera del rectángulo de juego. Ahora el balón corresponderá al equipo
de Bolivia, que lo va haciendo con José Pérez, cruza la raya de medio campo, allá está Pérez, va a entregar a quien, ante la marcación que impone por allá el jugador Castillo, sin embargo la pelota es de Mercano, Mercano va buscando para Pérez, vamos a ver, aquí está este, viene haciendo el lanzamiento, allá era Arce, pero viene a la cobertura final el jugador Pérez para conseguir los dos puntos para el equipo de Bolivia. Se descuida las marcas cuando parecía Castillo tenía la posibilidad de ir justamente a la cobertura, prefiere dejar para evitar la falta, pero en todo caso viene nuevamente Ecuador por incrementar la cuenta y Castillo justamente en ataque. Sí, señores, el hombre que lanza de gancho perfecto para adentro, pese a la marca que le hacían, allá está consiguiendo nuevamente poner arriba al equipo ecuatoriano. Pelota que va manejando en esta oportunidad Stark, allá lanzando desde la parte baja del cesto, sin embargo no ingresa esa pelota, la gana Castillo. Aquí se va Lucho, no, este Riascos es el hombre que está con la pelota, hacia atrás para Guerra, Guerra para Adriano, Adriano para Jordan, cuadró la mira, lanzó, no ingresa, la pelota retorna al campo, Arce es el que lleva, el número 10 del equipo del altiplano, lanzaba, había falta previa, pero falta en ataque, dice el juez Franklin. Sí, una falta ofensiva del número 10 de Ronald Arce, abrió demasiado el brazo y obviamente eso pues lo llevó a hacer a cometer una, su primera falta ofensiva. Sí, señor, está Guerra para mover la pelota, vamos a ver, entrega para Lucho Riascos, el público alienta, incluso ha venido con globos amarillos para alentar a la tricolor ecuatoriana, que ahora juega de blanco, por cierto, va viniendo por acá Castillo, ese hombre es Riascos que entrega para que venga Barrera, hacia Alexander Guerra, no pudo atenazarla bien, esa pelota se le escapa. Sí, insisto, el equipo boliviano está haciendo una defensa en zona, y está haciendo muy bien el trabajo Barrera de coger, filtrar, penetrar y sacar. Lastimosamente el pase no estuvo muy correcto, que se le fuera entre las piernas al jugador ecuatoriano. Había falta, vamos a ver, del número 23 ecuatoriano es Jordan Cárdenas, el primer contacto personal en el equipo ecuatoriano, mientras que Bolivia tiene ya 13 faltas en el acumulado. Para mover la pelota va a venir el jugador Ronald Arce, aquí está para informarles a ustedes que restan 6 minutos 34 segundos en esta primera parte. Todo listo, todo preparado, la pelota va a llegar a poder de Arce, que este va movilizando, entregando ahora para que maneje allá el jugador Pérez, nuevamente para Arce, ahora el balón es de Mercano, Mercano va entregando, allá perdía porque había falta previa de Alexander Guerra del equipo ecuatoriano. Sí, lastimosamente la verticalidad del jugador de no estuvo correcta, a pesar de que me da la impresión de que también fue una falta similar a la anterior, ¿no? Del parte del jugador boliviano que sacó demasiadamente el brazo. Va para mover la pelota nuevamente el equipo de Bolivia, cuando hay cambio en Ecuador ingresa Aarón Capurro, quien se va es Alexander Guerra, que cometió su primer contacto personal, esa fue la decisión de don Pablo Ceballos, estratega ecuatoriano. La pelota la tiene por allá el jugador Arce, entrega correcto para Mercano, Mercano hacia atrás para Stark, Stark está para buscar filtrar, anda la marcación de Barrera, viene lanzándolo, ingresa el rebote de parte del jugador John Castillo. Allá está John con la pelota, va por la parte diestra, filtra, filtra, lanzó, le baja la pelota el gigante Luis Mercano, recordándoles que para mover la pelota vendrá la gente de Ecuador desde la parte posterior, bajo el cesto que defiende Bolivia, Adriano Barrera será el encargado de hacer el movimiento, allá está este entregando para el jugador Riascos, puede lanzar, no, entrega nuevamente para el jugador, se trataba ya de Adriano, queda corto en el lanzamiento, la pelota viene ahora para que la clave José Pérez tranquilamente dentro del cesto. Sí, lastimosamente fue interceptado ese tiro Adriano Barrera, pero hay que cuidar un poquito también la parte defensiva, ¿no? Salieron una transición rápida el equipo boliviano y convirtieron dos puntos fáciles. Ahora la pelota es de Castillo, es Riascos el hombre que va por la parte derecha, va a lanzar, vamos a ver, aquí está tratando de hacer el efectivo, el lanzamiento correcto, sí señor, dentro de los 6.25, solamente dos puntos más, pero pone arriba al equipo ecuatoriano. Pelota que va quedando acá con Calvo, allá está René buscando para Pérez, este llévala, Espírica nuevamente con Calvo, bajo la llave, firme está para la cobertura, la gente de Ecuador, sin embargo la pelota es de Pérez, ahora va buscando allá para Arce, había falta del conjunto ecuatoriano, me parece que del Adriano número Barrera. Adriano Barreras, el 22 del equipo
compatriota, su primer contacto. Sí, justamente hay que tener un poco más de prolijidad al momento de la cobertura, porque estamos acumulando, ya tenemos 3 faltas, le restan 5 minutos 18 segundos, es mucho tiempo en realidad, así que a tener cuidado en ese aspecto. Y por otra parte también hay 3 lanzamientos de 3 que son erróneos, y eso le ha permitido crecer la figura al conjunto boliviano. Pelota que va quedando en poder del jugador Arce, deja hacia atrás buscando para Recamo, ahora el espérico es de Mercano, bajo la llave lanza, Mercano falla, recupera el mismo, vuelve a lanzar, vuelve a fallar, pero hubo falta, vamos a ver a quién se le dan, al número 9, puede ser Capurro, no, es del número 23, Jordan Cárdenas. Sí, hay que cuidar un poquito, tiene muy buena estatura el jugador número 14, que es Mercano, y él trabaja fuerte debajo del aro, en la zona pintada, entonces hay que tratar en lo posible de bloquearlo y buscar un rebote defensivo. Está justamente haciendo el primer lanzamiento, pelota caprichosamente que no ingresa, se prepara a Abraham Barahona en el equipo ecuatoriano. Va en cualquier instante a hacer el ingreso al rectángulo de juego. Va el segundo lanzamiento para Lucho Mercano. Cuadró la mira, la pelota viajó. Ahora sí se va para adentro y se empareja la cuenta. Como al inicio. Así es, estamos con el marcador de 7 para Ecuador, 7 para Bolivia. Se realizan ahora los cambios. Me parece que entra ahora Abraham Barahona en reemplazo de Jordan Cárdenas. Justamente Barahona entregando la pelota para Luis Riascos. Este va por corredor central del campo, conectándose bien con Barrera. Adriano ahora deja para Abraham Barahona, este para Capurro. Vamos a ver, la pelota es de Riascos. Allá está el hombre hacia atrás, dejando para que venga por acá Barrera. Había falta, no caminó este con la pelota. Consecuentemente repone Bolivia. Sí, le cerraron el paso, le generaron obstrucción, pero en su afán de continuar la acción, caminó este movimiento, este defecto en sí, en tratar de movilizar al interior de la zona, no le permitió llegar con la precisión y sobre todo con el equilibrio para embocar, y más bien generó esto, ¿no? Que genera reposición propiamente para Bolivia. Hay un cambio, Franklin, se va Mercano, el más alto, ingresa allá otro jugador. El número 12, Oliver Harry. Vamos a ver cómo le va a este elemento, que lo vemos un poquito menos de estatura que el que salió. En Ecuador también, perdón Patricio, sí, entró Martín Martínez con el número 5 y descansa Adriano Barrera. Sí señor, ahora la pelota va quedando acá para Lucho Salinas, allá está Lucho dejando para Harry. Harry con la pelota, va buscando por el sector zurdo con el jugador de la blusa número 10, era Arce, hacia atrás, pelota que queda para que venga Recamo, busca la presencia por acá de Harry, va a lanzar, lo hace, la pelota no ingresa, el rebote es del equipo ecuatoriano, allá está Riascos buscando el lanzamiento por parte de John Castillo, hubo falta, tendremos lanzamiento desde la zona pintada. Sí, hubo un contacto por parte, que me parece que es la primera falta del número 12, Oliver Harry, y tiene 2 tiros el jugador Riasco, me parece, ¿no? John Castillo es el hombre que hacía el lanzamiento, finalmente bastante obstaculizado, por eso fue objeto de la falta. Los árbitros están mirando que todo esté correcto acá. En este compromiso se refuerza, se rehidrata un poquito Abraham Barahona. Bueno, hay un cambio también, ingresa Pedro Gutiérrez en el equipo boliviano, el que se va allá, me parece que era... jugador Arce. Arce, correcto, Ronald Arce, el que llevaba la pelota. Balón listo en las manos de John Castillo para el primer lanzamiento cuando restan 4 minutos, 4 segundos. Falla el primer lanzamiento, sin embargo, sus compañeros le dan ánimo. Vamos a ver ahora, todo listo, todo preparado para el segundo lanzamiento. La pelota estará en movimiento, si no la convierte, lanzó, falló. El rebote lo prefiere bien a Abraham Barahona. Trata de filtrar Barahona hacia atrás, pero aún contrario. Pérez es el hombre que se queda con la de vinil. Cruza la raya de medio campo ante la marcación de Capurro. Es Castillo el que también marca por allá. La pelota va quedando finalmente para que la maneje Salinas. La perdió, la ganó Martín. Sí, se va la pelota para adentro. Es la especialidad de Martín, ¿no? Una defensa bastante fuerte, bastante intensa, y es muy bueno en robar los balones, y obviamente la transición de él por parte estuvo excelente. Buena tapada ya por parte de Abraham Barahona, pero lamentablemente la pelota quedó en sus manos, pero estaba pisando la raya final. Consecuentemente va a reponer el equipo de Bolivia cuando Andrés Trujillo también va ingresando. Es importante destacar, por cierto, el trabajo defensivo que hace Bolivia, que ejerce presión con el jugador de la blusa número 12, Oliver Harry, y lo mismo también con
con René Calvo son los que tratan de taponar y eso le complica un tanto ingresar bajo el tablero. Con el ingreso de Martín Martínez se va a buscar justamente esa proyección. Pelota de Harry para el equipo Bolivia, dejando ahora hacia atrás para Recamo. Recamo se da media vuelta, no conecta con Harry, que camina en el tablado del rectángulo de juego y repondrá la gente de Ecuador. Así es, caminó, dio pasos el jugador Harry y este es un balón para Ecuador y en este momento entra Joseph Caicedo. Sí señor, Joseph Caicedo ingresa al rectángulo de juego, va al descanso acá el jugador John Castillo. Así está la situación cuando Riascos va a mover la pelota adelantando para Martín. Aquí está Martínez, el que lleva la pelota por el costado zurdo del rectángulo de juego en el Coliseo Luis Leoro Franco. ¡Oh, la perdía! El que la ganaba por allá es Pedro Gutiérrez. Vamos a ver, trata de filtrar, mejor deja para que sea Recamo. Una vez más con Gutiérrez, allá está Pedro con la número, con la de vinil, buscando para Harry. Harry por la banda izquierda, viene hacia el centro con Pedro Gutiérrez, trata de lanzar, ¿no? La pelota para Recamo, cuadró la mira, lanzó, falló, el rebote es ecuatoriano, allá está justamente Martín Martínez entregando para Riascos, ahí viene Lucho, Lucho va a filtrar, aquí viene Lucho, lanzó, la pelota no ingresó, el rebote por parte de Caicedo, Joseph se daba media vuelta, fallaba, el balón ahora de nuevamente de Pedro Gutiérrez, trata de llegar allá Salinas, no alcanza, balón muy rápido fuera. Lo que le decía, ¿no? El trabajo se repite a nivel defensivo con Oliver Harry. Harry lo mismo también con el jugador René Calvo. Son los dos que en cierta manera se convierten en cerrar el camino y hasta el momento lo están logrando, pero veamos si el arresto físico les alcanza también para el resto del partido, porque son de ida y vuelta estos dos elementos hasta este instante. David Arcila ingresa con el beneplácito y la emoción del aficionado, Franklin. Claro, es un jugador conocido acá en nuestra ciudad, pertenecía o formaba parte de un club de acá de Ibarra. Y mire, lo importante de esto, no sé, y de los dos equipos es de que están alternando constantemente los jugadores, ¿no? Sí. Tienen un promedio de 2.5 a 3 máximo y van alternando todos los jugadores en cancha. Ya la pelota la tiene justamente Arcila, ya está David, busca la presencia de Joseph Castillo, ¡perfecto! Pelota hacia adentro, se aumenta la cifra para Ecuador. Muy buena asistencia de David Arcila y hoy sí ya pudo convertir Joseph, ¿verdad? Como que ya los nervios se sentaron un poquito, ya en la segunda la situación ya pudo, también, ya pudo, ¿no? Sí, la asistencia muy buena por parte de Arcila. Bueno, restan 2 minutos 22 segundos a este primer periodo que lo gana Ecuador, 11-7, nuevamente Arcila mete su mano, desvía la trayectoria de la pelota. El balón va a quedar para que lo maneje en esta oportunidad. La representación de Bolivia, ya está Pedro Gutiérrez para tomar la pelota en sus manos. Ahora busca la presencia por allá de Calvo. Es René el hombre que volvió a ingresar. Se da media vuelta, lanza. La perdía, había falta para mí. Sí, señor, de Joseph Castillo, dice uno de los referees. Sí, una falta yo creería innecesaria. No, la defensa no estuvo correcta. Y además de ello estaba ya Abraham Barahona en el centro para poder hacer un ajuste, una ayuda defensiva. Lastimosamente, pues, se produjo esta falta y tiene dos tiros el jugador boliviano. Y aparte de aquello también se acumulan 5 faltas, es decir, a partir de esta falta, pues existe penalización. Siga, por favor. Sí, señor, allá está justamente René Calvo preparando la mira, lanzó la pelota, topa en la base del aro, no ingresa, vuelve al rectángulo de juego, vamos al segundo lanzamiento. 2:17 le quedan, reitero, a este compromiso en su primer episodio. 11 para Ecuador, 7 para Bolivia. René cuadra la mira para la segunda opción que tiene en estos lanzamientos. Viene la pelota viajando. Ahora sí, se va para adentro. 8 para Bolivia, 11 para Ecuador. Pelota de David Arcila. Va a salir ante la marcación de Trujillo. Sin embargo, Arcila ya cruza la raya de medio campo. Ahora se va por el sector zurdo. Deja en posta esa pelota para que venga Capurro. Capurro va entregando para Martínez. Ahora para Arcila. Va a filtrar. Allá está. Deja para Barahona. Había falta en ataque. Que falte el ataque de David Arcila. Sí, lastimosamente, luego de agrupar con el balón, ya el jugador número 14, me parece, Marcano, le esperó y hubo una falta ofensiva por parte de Arcila. Hay un cambio también en Ecuador, se va Martín Martínez, ingresa Aníbal Malatay, otro conocido por la afición imbabureña, Franklin. Sí, también estuvo por acá con 2-3 clubes que participaron en la Liga Nacional de Baloncesto y pues obviamente Aníbal es bien querido acá en la ciudad de Ibarra. Buena la filtrada por allá de parte de Luis Mercano, que volvió al rectángulo de juego para conectar 2 puntos. Pelota que queda ahora en poder de David Arcila, que va dejando para que venga Aarón Capurro, nuevamente con Arcila. David se va por la banda zurda hacia el
centro viene, puede lanzar buscando la presencia de Barahona. Correcta la asistencia, pelota dentro, arriba Ecuador. Está muy enchufado David Arcila, especialmente en las asistencias, está haciendo jugar al equipo y eso es importante para nuestro país. Pelota que va quedando allá con Arce, venía la filtrada correcta por parte de Irin Stark para poner 2 puntos, 12-13, arriba el equipo ecuatoriano, se prepara Alex Guerra también, lanzamiento de Malatay, vaya, buscaba los 3 puntos, la pelota de Stark, allá va dejando para que venga Arce, Arce va buscando para el lanzamiento, por intermedio del jugador Gutiérrez, no ingresa, el segundo intento también falla, ahora la pelota la buscaba por allá, el jugador Capurro, había falta. El contacto fue del jugador de Luis Mercado. Sí, sí, me parece que ya es la segunda falta por parte del jugador boliviano. Yo creo que deberían hacer unas transiciones un poquito más rápidas de Ecuador. Tiene la posibilidad, tiene los jugadores, especialmente en Arcila y también le vemos ya en Aaron Capurro que sale bastante bien. Y creo que sería esa una de las formas para poder romper esa presión, porque ahora Bolivia desde hace un minuto, un poquito, está presionando prácticamente cancha entera. El primer lanzamiento de Aaron Capurro, válido, se va para adentro, 14 tiene Ecuador, 12 el equipo de Bolivia, restan 52 segundos a este primer episodio acá en el Coliseo Luis Leoro Franco de la ciudad de Ibarra. Ecuador adelante, nuevamente Aaron Capurro cuadrando la mira, lanzó, pega el anillo, no ingresa, el balón lo va peleando por allá, la gente de Bolivia se queda con Mercado, entregaba el esférico para que vaya Arce, Arce se da media vuelta, se le escapa, la recupera Capurro entregando para Barahona, la clavó, sensacional. Es lo que habíamos hablado, ¿no? Las transiciones, robamos rápido los balones y pasamos de transición a la parte ofensiva. Y muy buena clavada de Abraham Barahona. Como en sus mejores tiempos, ¿no? Cuando estuvo justamente vistiendo divisas aquí de Punto Rojo, o a su vez también buscando esa afición, esa pasión que se levanta, que se impulsa con una clavada. Ya los tiempos nos pudo regalar también este espectáculo. Sí, señor, ahora hay marcación individual. Presión cancha entera. Sí, señor, pelota que la va buscando por allá. La ganaba Guerra. La clava sensacional. Ecuador aumenta su cuenta. Deberían seguir trabajando por lo menos estos últimos 25 segundos en la presión. Se pone un poquito nervioso el equipo boliviano y eso pues obviamente lleva a cometer errores. Pelota que queda en poder de Arce, este va buscando por allá para que venga en esta oportunidad Gutiérrez, dejando para Recamo, se da media vuelta, lanza, falla, el balón no lo consigue por allá Arcila, pero sí Arce para el equipo boliviano, venía el lanzamiento válido, correcto para adentro. Cuando se acaba la primera parte, señoras y señores, 18 para Ecuador, 14 para el equipo de Bolivia. Hay satisfacción por el marcador, por todo lo que ofrecieron los dos quintetos, indiscutiblemente, y a esperar también quizá de que se vaya de aquí en más Ecuador también ganando en confianza, porque de 4 intentos de lanzamientos de a 3 no pudimos convertir uno solo. Caso contrario, quizá esto era un poquito más de ventaja y ahí es donde hay que ganar más en confianza, pese a la experiencia de Aníbal Malatay también, que es un especialista, tampoco lo pudo consolidar, profe. Sí, bueno, los tiros de larga distancia, pues en verdad este primer cuarto hemos probado alrededor de 4 o 5 tiros y ninguno de esos se ha convertido. Pero yo creo que lo importante de este primer cuarto se produjo en el último minuto y medio, en donde prácticamente hubo una presión interesante de cancha entera por parte de Ecuador, que obligó obviamente a cometer los errores, interceptar los balones y llegar incluso a convertir unas dos clavadas por parte de Barahona. Y de nuestro otro compañero, me parece que fue, no sé, recuérdeme el nombre, por favor. De las dos clavadas que hubo en las dos últimas y que obviamente son los 4 puntos que hay ahora de ventaja. Con Aaron Capurro, ¿no? Con Aaron Capurro, exactamente. Entonces creo que la actitud está cambiando de Ecuador, como que ya entró un poquito más en calor, en ambiente. Y creo que eso también motiva para que el equipo pues siga sumando. En cambio, el equipo boliviano, algo como que tuvo un poco de desconcentración durante los últimos 2-3 minutos y eso pues obligó a que el entrenador realice los diferentes reemplazos, los diferentes cambios para poder equilibrar el equipo. Es gravitante el ingreso del jugador David
Arcila, porque le cambia el perfil, le da mayor dinámica, mayor movimiento, le genera mayor velocidad en cambiar e intercambiar las transiciones, y eso como que asfixió de inicio al conjunto boliviano. Y también por el momento estamos ganando 18-14. Cuando esto se va a reanudar, señoras y señores, tenemos en nuestro escenario directamente a Ramiro Razo, que tiene la emoción del baloncesto del continente. Adelante, caballero. Muy amable, gracias, Hugo. Y está arrancando la parte segunda de este compromiso. Terminó 18 para Ecuador, 14 para el conjunto del altiplano. En medio allí, en la zona roja, apareciendo Lucho Mercano para marcar dos puntos más para el conjunto. Abren este amanecer de este segundo periodo, mi querido Franklin. Sí, Mercano es un jugador fuerte debajo del tercero y no pudo trabajarlo Abraham Barahona correctamente. El trabajo defensivo de Mercano, allí se viene el 10. Arrancando Arce en zona roja, en la más peligrosa, en la parte sur de este escenario deportivo. Boteando René Calvo, Calvo que filtra bien en el trabajo defensivo, avanzando allí estaba, jugando Malatay, Malatay para que venga y clave. Abraham Barahona del Oriente Ecuatoriano, diga, dos puntos más para el equipo ecuatoriano. Y falta del jugador número 5 de Salinas, y tiene un tiro más del jugador Abraham Barahona. Sí, especialista, sin duda, en este tipo de acciones, aunque lo veíamos perdiendo un poquito también en esa suspensión, el equilibrio, ventajosamente estuvo allí a tiempo y en el momento justo para esa clavada, y el público empieza a cantar Ecuador, Ecuador. Allí se viene en la línea de los suspiros, pegaba en el anillo la pelota Estel Grandote. Es Luis Mercano que deja el encargo, allá está la número 7, trabajando por el costado diestro, arribando con pelota está Lucho Salinas, filtrando en zona roja, estaba saliendo con vino ahora para el boliviano norteamericano, saliendo, lanzando de dos canasta, espectacular, el número 22, Irene Starr. Pelotita al tablero, lanzamiento de media distancia, un poquito complicado a esa distancia pegar al tablero, pero el fundamento práctico que tiene el estar es muy bueno. David Arcila buscando desde los 6.75, lanzando de tres, falta en contra de Abraham Barahona, que hace un gran compromiso, Hugo. Desde luego, con el ingreso de este jugador, y sobre todo cuando lo vemos a Arcila, que ¿verdad? Está con 19 años de edad, es un gran prospecto que tiene nuestro combinado nacional, y aparte de eso hay que también dar a conocer a nuestra afición de América y el mundo que el promedio de edad de Ecuador es de 22 años, por ende se está formando una nueva generación. Va a moverse desde el fondo, allí se muestra el número 22, este es Adriano Barreras. El cubano ecuatoriano jugando para Lucho Riascos, campeón con Orange en el último torneo de la Liga Masculina U24 que se desarrolló la final en Sangolquí. La pelota está allí en poder de Yu Castillo. Castillo que estaba trotando con la esférica, pisó. Nacional de Bolivia 20-18, se mantiene por el momento el marcador, 8 minutos 27 por jugar. Conduciendo por la izquierda el equipo del altiplano de verde completo, señoras y señores, aquí en esta primera chica, en la ciudad de la mitad del mundo, entrando allí en zona filtra y debajo del aro, apareciendo el número 23, René Calvo, dice 20 para el equipo de Bolivia, 20-20 y se empata, y ahora la respuesta del equipo ecuatoriano. Una canasta de Joe Carabalí. Yo creo que debe ajustar un poquito la parte defensiva del equipo ecuatoriano, y nos han hecho ya alrededor de 6 puntos debajo del aro, y eso yo creo que tiene que ajustar un poquito. Efectivamente, miren, en este momento ya entra Jordan Cárdenas, necesitamos un jugador mucho más fuerte, mucho más alto para que pueda contrarrestar al equipo boliviano. Se viene el guayaquileño Alexander dejando el encargo para Lucho Riascos, le estaban allí sacando el balón, el que penetra en zona filtra. Allí en zona roja con el tablero, con el vidrio, y se empareja el compromiso, 22 Bolivia, 22 Ecuador. Así es, nuevamente una pérdida por parte del equipo ecuatoriano, y eso pues lleva a qué hermosa asistencia de Adriano Barrera. Adriano, para que venga Joe Castillo y diga 2 para Ecuador, 24-22, mi querido Franklin. Sí, el partido se volvió ya parejo en este segundo cuarto. Yo creo que tiene que ajustar un poquito la parte defensiva. Están entrando muy fácil los jugadores bolivianos. Quieren estar también en la respuesta del equipo boliviano para emparejar el compromiso a 7-17 de este segundo cuarto. Emparejan bolivianos y ecuatorianos aquí en Ibarra. El próximo sábado en Tarija, el juego de revancha, la pelota es de Lucho Riascos allí, entrando,
le está bajando Lucho Mercano. Mercano que domina, deja el encargo para que lleve el número 10, Ronald Coerce, cruzando la divisoria, haciendo gala de gran habilidad, tocando para Lucho Salinas. Salinas que juega con Ronald, Arce que conduce, Arce que transporta, filtra, quiere romper el cerrojo defensivo, en el corte viene Irin para depositar, y es la primera vez que el equipo boliviano se pone en ventaja, Franklin. Sí, una desconcentración defensiva por parte de Adriano Barrera, no continuó con la defensa y dejó cortar muy fácilmente al jugador Stark. Conduciendo y transportando la pelota, señoras y señores, la número 7. Esta que da alegría y da tristezas en el fascinante mundo de la canasta, antes Hugo. Bueno, se solicita atención directa en el secado de la cancha para que se pueda reanudar el compromiso. Pelota que va a quedar para Ecuador, profe. Sí, los cordones de Jordan también estaban sueltos, entonces hubo la oportunidad para que pueda amarrarse correctamente. Y me parece que no hay cambios. Inchospe que va a entregar la pelota, están pitando Anaya, Inchospe y Rondoni. El argentino al último, la pelota de ahora de Adriano, corre el cubano ecuatoriano, jugando para Joe. Allí se muestra Joe en la personal en forma espectacular. Joe Castillo dice, 26 de Ecuador, 26 del equipo boliviano, Franklin. Buena habilidad técnica, muy buen giro de reversa y entró hacia la canasta y convirtió dos puntos más para Ecuador. Como se dice en el Ecuador, Alexander Guerra, rápido, Raudic Modesto. Allí está jugando, viene Adriano, la pelota que pega en el anillo. Está cubriendo en el rebote defensivo el equipo boliviano. El balón está por la izquierda, penetrando, abriendo ahora para Pedro. Se viene Gutiérrez, lanzó de tres, viene Jordan Cárdenas. Cárdenas que juega por el costado diestro para Lucho Riascos. Se estaba parando Lucho allí, ingresando Cárdenas, el que juega en Florida, Miami, señoras y señores. Otra vez la tiene, que dice el árbitro, que había falta, contacto personal, el comentario, Franklin. Sí, me parece que es una falta antideportiva. Sí, es una falta antideportiva al jugador número 7. Del 7 a Lucho Riascos. Exactamente. Antes Hugo. Sí, quería en cierta manera a cómodo lugar paralizar el compromiso. Lo logró, pero como usted manifestaba, una falta técnica que se traduce en lanzamiento. Y en esta oportunidad, posibilidad de incrementar la cuenta para Bolivia. Se puede poner en ventaja el número 14, Luis Mercano. El balón que pegaba en la base, en el anillo del cilindro de la parte norte-sur de este escenario deportivo, la que da la capital de la República. Un abrazo a todos los ecuatorianos en el mundo entero. Otra vez Mercano poniéndose en ventaja, 27 tiene el equipo de la visita, 26 del equipo ecuatoriano en este segundo cuarto. Claro, la firma oficial de la Federación Ecuatoriana y de la Selección Nacional. El balón está con el equipo boliviano. Arrancando, mueve la cintura, quiere romper el cerrojo defensivo. Viene Mercano. Estaba lanzando en el rebote Guerra, en el trabajo defensivo, jugando con Riascos. Este con Barrera, que busca Barrera de tres, lanzó. ¡Qué arazo! Les relata Ramiro Razo en el premundial, mi querido Hugo. Oiga, los tiempos, en el séptimo intento pudo ser la de Ecuador con Adriano Barreras, que al fin pudo encontrar el lugar preciso para sumar de a tres. Es el primer triple de este compromiso, a 5-5, entrando el norteamericano boliviano, que ha hecho un gran partido, mi querido Franklin. Sí, está demostrando que tiene un buen equipo. Ahí está el marcador, 29 igual, y el jugador americano boliviano pues haciendo de las suyas debajo del tablero. Quería hacerse una de lujo, Aarón Capurro, el que juega en el básquetbol argentino, solito allí estaba apareciendo debajo del aro Marco Recamo, y me parece que pide un minuto a la banca del equipo ecuatoriano, Franklin. Sí, necesitaba de urgencia ese minuto porque hubo una desconcentración, especialmente en la parte defensiva. No hay los ajustes necesarios, no hay el trabajo defensivo que deberían hacer. Ahí las penetraciones están resultando muy fáciles para el equipo boliviano, y por esa razón, pues ahora ya están con dos puntos de arriba. Sí, sobre todo cuando se da el ingreso de Jordan Cárdenas, como que tenemos quizá la posibilidad de recuperar pelota o a su vez también proyectarnos para ir buscando la proyección, la transición, pero en cambio perdemos esa posibilidad de generar cobertura, y es donde en cierto modo se le extraña, por cierto, al mismo jugador Riascos, en cambio, que de alguna manera es polifuncional, cumple en defensa y también en transición, y sobre todo es lo que tendría que ajustar para lo que serán los próximos minutos. En cierto modo, la debilidad de Ecuador se da justamente con esta pequeña reflexión, profe. Sí, y en realidad, miren, cuando se inició el segundo cuarto,
empezamos a tener nosotros los primeros minutos deficiencia en la parte defensiva, debajo del aro. Entró Jordan Cárdenas, ajustamos, pero lastimosamente empezó a haber la desconcentración entre los jugadores de aleros y bases, y ahora ya no nos estaban jugando debajo del aro, sino simple y llanamente estaban penetrando a la canasta, y pues obviamente ha tenido ahí sus frutos el equipo boliviano. Y en muchos de los casos este tipo de cosas se da cuando no se tiene muchos minutos jugando juntos, ¿no? Y en cierta manera este combinado nacional ecuatoriano, nuestra selección, le ha faltado partidos quizá un poquito más de comprobación. Anaya entregando para que venga Lucho Riascos, conduce, transporta, generando básquetbol, cruzando la medianera, advirtiendo el descuido defensivo, jugando con barreras ahora con Joe Castillo por la diestra, otra vez la tiene, la conduce y la transporta, gira allí, este informe espectacular de tres fallaba el cubano ecuatoriano cuando roba raudo velocichispiente apareciendo Pedro Gutiérrez que entra allí, rota la número 7, señoras y señores, aquí en Ibarra, en el premundial, arrancando por el costado diestro, haciendo y girando en forma espectacular, bien Cárdenas. En el trabajo de rebote, en el trabajo defensivo, dejando el encargo la número 7, que conduce Joe Castillo. Castillo con Riascos con Cárdenas con Capurro, Arón es su nombre. Está abasteciendo basquetbol por el costado diestro, arribando barreras. Allí le estaba cubriendo en la cobertura, en el cierre perfecto, Pedro Gutiérrez, Hugo. Sí, Gutiérrez, que es muy fuerte, haciendo zona defensiva también, y lo que comentaba, ¿no? Con la presencia de Riascos, ganamos doble trabajo a nivel defensivo y también proyección, y eso es lo que estamos mirando de momento, aunque seguimos cayendo 29-31. 3:45 para este segundo periodo de media vuelta, Riascos, Lucho, Luis Riascos marca 2 puntos, 31 tiene el equipo ecuatoriano, 31 el conjunto de la Bolivia. El balón está con Pedro Gutiérrez llevando y conduciendo, el que transporta, el que genera basquetbol. Está con Harry que la juega, rota con Marco Recamo. Lanzaba de tres en el arribo en forma espectacular Cárdenas, dejando la pelotita para que conduzca. Segala de calidad, está levantando su brazo diestro. Ahí está Lucho Riascos, se muestra Lucho. A Segala de calidad para filtrar por el costado en el esquinero. Apareciendo Capurro, este Joe Castillo ahora para Lucho Riascos, que lanza la pelota en el anillo. Antes había infracción, el contacto personal, el profe Franklin Sánchez. Bueno, Luis Riascos como que no se tiene mucha confianza en el tiro de tres, ¿no? Que teniendo todo el espacio suficiente y el tiempo necesario podía haber lanzado, pero como que se siente un poquito más dentro, penetrando un poquito y lanzando. Obviamente hoy logró una falta y tiene dos tiros libres, Huito. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿puede ser disposición técnica o le falta lo que dice usted, mayor confianza? Huito, en la línea de los suspiros, como una gran basquetera que decía, lanzando y fallando el número 7, Lucho Riascos, en el último torneo que tuve el gusto de transmitir en la Liga Nacional U24 en Sangolquí. Señoras y señores, Dayana Salcedo dice, en la línea, ¿sabe qué? De los suspiros, en el aro de la parte norte, un abrazo a todas las basqueteras en Argentina, nos miran Betsabe y todo el grupo de ecuatorianas, un punto más para el equipo ecuatoriano, a 3:3, 32 tiene el equipo de Ecuador, 31 el conjunto del altiplano, Hugo. La emoción del baloncesto, señoras y señores, directamente en el estadio, en el Coliseo Luis Leo Franco de la Ciudad Blanca del Ecuador, la ciudad de Ibarra, que por cierto, acá en nuestro país es la que más convocatoria tiene, aunque el día de hoy nos quedó debiendo, tendremos quizá unas 3.000 personas. 70% de asistencia, 4.089 es el aforo completo de este escenario, este hermoso Coliseo Luis Leoro Franco. Estaba allí, falta y vale, dice el pito argentino, el número 23, haciendo gala de habilidad, aparecía René Calvo, y tendrá uno más para el conjunto de Bolivia, Franklin. Así es, insisto nuevamente, la parte defensiva del equipo ecuatoriano ha disminuido definitivamente, no hay mucha intensidad a relación del equipo boliviano, que en este cuarto mejoró la parte defensiva, y por eso es que también ha habido un poco de inconvenientes en que el equipo ecuatoriano pueda convertir fácilmente. En cambio acá usted ve, estamos en la defensa es muy, diría yo, un poquito pasiva, no sé si es demasiada confianza, pero están penetrando muy fácilmente el equipo boliviano. René Calvo en la línea de los suspiros, respira, toma el soplo divino en el aro de la parte sur de este escenario deportivo, la pelota dentro
34 Bolivia, 32 Ecuador, a 2 con 38 de jugarse en este segundo periodo. Mario allí. Se encuentra Martín Martínez conduciendo y transportando la de vinil. Está dejando el encargo para Barreras, que penetra el cubano ecuatoriano. Ahora para Martínez, lanzando de tres la pelota que pega en el anillo. Recuperando Oliver Harry. Harry que deja el encargo, jugando para Pedro Gutiérrez de tres. Gutiérrez. ¡Qué arazo del equipo boliviano! 37 a 32 y extiende el marcador del equipo del altiplano. Primer triple del equipo boliviano, igual en hasta el segundo triple del equipo ecuatoriano, el equipo boliviano, perdón. Y es justamente, ¿no? No hay ese ajuste defensivo, no hay esa presión que nosotros necesitamos. Sale del hueco este equipo ecuatoriano cuando apareciendo el 9. Allí está Barón Capurro para entrar, Aarón, y la falta en contra del número 6. De José Pérez por parte de Cárdenas, y tendrá dos lanzamientos el equipo verde, mi querido señor Hugo. Bueno, el aliento del público va a ser fundamental, importante, creo yo. Hay tres puntos de diferencia, de ventaja que tiene el cuadro boliviano, y dos lanzamientos adicionales, y por ende empieza a presionar también la afición. Se viene Pepe Pérez, ahí está José en la línea de los suspiros, en los 5 con 10, en la línea de la verdad. Está lanzando, convirtiendo. El 50% es efectivo, entregando el argentino. Ahí está, va a ser efectivo otra vez Pérez en el aro de la parte sur. Está tomando impulso, viene el lanzamiento y es 100% efectivo. Hoy sí está efectivo el equipo boliviano en lo que tiene que ver a tiros libres, porque en realidad los dos equipos han fallado más del 50%, ¿no? Pero ahora sí estuvo efectivo el jugador boliviano. Abraham Barahona, que se viene conduciendo y transportando con Martín Martínez, el conductor, el cerebro del equipo ecuatoriano, del equipo de Pablo Ceballos, dejando para Barreras, que se viene Barreras allá en el cruce en forma espectacular. Oliver Harry, mi estimado Hugo. Sí, Harry decía también, conjuntamente con este elemento René Calvo, son la base importante en el bloque defensivo, y se le hace muy difícil ingresar. Obviamente yo pienso de que el técnico boliviano está arriesgando demasiado, porque les tiene al 100% durante los dos cuartos. Veamos si alcanza el arresto físico para lo que falta todavía del compromiso. Alexander viene facilito en el triple, allí juega el triple, allí triangula y facilito para Cárdenas. 36 de Ecuador, 39 el equipo boliviano, Franklin. Ese es el trabajo que tiene que realizar el equipo ecuatoriano. Los jugadores medianos, pequeños, deben cargar y luego descargar para que los jugadores de abajo del telaro pues puedan hacer fácilmente la canasta. Restan 1:14 en territorio ecuatoriano. Conduce allí, levanta su brazo izquierdo Martín Martínez, el guayaquileño, abasteciendo, juntándose, asociándose Capurro. Capurro que receptó de Barahona, allí mueve la cintura, dejando el encargo para Martínez. Restan 8 segundos para lanzar, de los 24 entra allí, en forma espectacular baila Joe Castillo, que no puede en el aro de la parte sur de este escenario deportivo. Conduce y transporta, generando basquetbol. En la respuesta está Ronald Arce. Arce que se viene con Pedro Gutiérrez, que se metió un triplazo. A ti se muestra, se viene René Mercamo. Estaba lanzando en el rebote Alexander Guerra. Pone primera, pone segunda. Viene Castillo, allá a clavar Castillo. Fallaba, pero antes había la falta, mi estimado Franklin. Sí, falta del jugador número 6. Buena penetración de Joe Castillo. No tuvo la efectividad de hacer los tres puntos, pero bueno, por lo menos tenemos ya los dos tiros libres. Y esperemos de que convirtamos, ¿no? Porque estamos fallando mucho en la línea de los nerviosito tiros. El segundo periodo, el equipo de Pablo Ceballos, Franklin. Diferente al primer cuarto, ¿no? Totalmente diferente. Más bien pensábamos. Y por eso la diferencia en contra, ¿no? Sí, bueno, más bien pensábamos que el segundo cuarto iban a entrar como finalizaron los dos últimos minutos, ¿no? Pero algo pasó, hubo una desconcentración en todo el equipo. Joe Castillo, aro de la parte norte, la queda Tulcán, lanzando, y la pelota allí que pega en forma extraña en el cilindro de la parte norte de este escenario deportivo, entregando allí a Naya, el panameño. Allí se viene otra vez, está en la hora de la verdad, lanzando y convirtiendo el 50% efectivo, Franklin. Así es, ya estamos ahora ya a dos puntos. Estamos con, como usted dice, el 50%, ¿no? O metemos el primero y fallamos el segundo, o hacemos lo contrario, ¿no? Pero no ha habido el 100% que es lo que necesitamos, porque eso a la final en un partido tan apretado nos va a costar. Pedro Gutiérrez jugando. ¡Uh! Le baja Barahona, pero antes le pitan a Capurro.
filtraba en forma espectacular Lucho Salinas. Barahona que le bajaba, pero antes hubo el contacto personal de uno de los hombres del equipo ecuatoriano. Tocaba en parte, ¿no?, la mano del jugador Salinas, y eso da en cierto modo la opción de la falta, aunque parecía que la bajaba limpiamente, pero los jueces están ahí muy cerca y dictaminan justamente esta penalización. Lucho Salinas entra en escena para marcar el 50%. Veamos cómo le ven el viaje. Va a tomar la de vinila, ya está indicando el árbitro de este compromiso. Va a mover allí, cerca de la duela roja, lanzando la pelota que pega en el anillo, recuperando Barahona. Juega con Alexander Guerra, el del Puerto Principal, haciendo gala de habilidad allí, moviéndose por el costado diestro, jugando con Jordan Cárdenas. Cárdenas que abre para Capurro. Este es Aarón Capurro, se frena, entra. Viene Alexander de tres, lanzaba la pelota que no ingresa. Allí fallaba, se desespera Marco Recamo y le regala un saque al equipo ecuatoriano. Sí, lastimosamente Alexander no es el fuerte de él el tiro, ¿no? Pero se dio, tuvo confianza, estaba solo y durante el tiempo, los segundos que nos hacía faltaba, pues no tenía ninguna otra opción. Sí, mucho más fuerte. Juguito, se lo saludemos a la gente que está enganchada a través de Basket Pass en todo el mundo, ¿ah? ¿Eh? Y en varias plataformas. Desde luego. Sí, sí, muchas gracias a todos los aficionados al buen baloncesto que en esta ocasión nos siguen de cerca, le ponen el acompañamiento respectivo y esa pasión que se va extendiendo a lo largo y ancho del continente americano y que desde luego esperamos también de aquí en más lo podamos tener para el partido de revancha de vuelta que se vivirá en cambio el próximo día sábado 27 de mayo cuando debemos visitar en Tarija, Bolivia. Sí, ¿no? Se dice de que es un escenario como para 7000 personas tranquilamente y que podría llenar también dicho escenario, así que de alguna manera podríamos decir va a ser casi el mismo ambiente que tenemos por acá en cuanto a público se refiere. Bueno, una parte que me quería referir, compañeros, es de que los últimos segundos siempre es la mano del técnico, ¿no? Porque imagínense, le restan 2 segundos, tendrá que hacer 2 movimientos máximo para poder invocar, caso contrario se perderá ya este segundo periodo. Martín Martínez va a jugar allí, jugando, tocando para el número 6 que lanzaba la falta inteligente, Aníbal Malacay, que dijo el árbitro sobre el silbato ya. Y tendrá, no sé si pitó la falta o no, concluyó el partido. Concluyó el partido, concluyó el partido, 37-40 a favor del equipo boliviano. Concluye, finaliza este segundo periodo, señoras y señores, en este premundialista en el Coliseo Luis Leoro Franco, aquí en la capital de la provincia de Imbabura, en la ciudad que siempre se vuelve Ibarra, la capital basquetera del Ecuador, mi estimado Hugo Vanilla. Hay 15 minutos que irán al descanso, mientras se aprovecha también para presentar el arte, la cultura del grupo de danza Ñuka Yacta para Ecuador, el mundo, que en esta ocasión nos van a compartir su talento en el parque de este escenario, que ha convocado en esta ocasión a 2 selecciones que muestran espectáculo y les vamos a dejar justamente con estas imágenes para más adelante también tener la posibilidad de analizar lo que ha significado esta primera paso, estos 2 periodos iniciales cuando le van quedando 2 para el desenlace correspondiente de este cotejo de ida. Nos vamos preparando, señoras y señores, entonces para exponer el arte, la cultura, la música y lo que tiene Ecuador para compartir también en el mundo entero a través de esta cadena televisiva que nos permite acompañarles en esta ocasión. Vamos a dejarles entonces con esta importante presentación del grupo dancístico Ñuka Yacta. Thank you.
¿Cuál más? ¿El Ñucacho o el Ñuca? Señoras y señores, vamos nosotros entonces ya a realizar un breve balance de lo que significó estos son dos periodos que le dejan con victoria parcial a la selección nacional de Bolivia. Cuando había arrancado, sobre todo inclusive al término del primer periodo, teníamos una diferencia a favor de 4 puntos. Sin embargo, cuando Bolivia trabaja defensivamente, no le permite quizá a Ecuador tener esa efectividad, y había contabilizado por lo menos 8 lanzamientos de 3, solamente se pudo cristalizar 1, y en cambio quizá la diferencia de Bolivia, quizá con lo que nos gana, es con dos conversiones de 3, y en ese aspecto de momento estamos cayendo 40-37, justamente lo que decía relación, ¿no? La canasta de 3 o el triple que se pudo obtener por parte del jugador René Calvo en última instancia da lugar para esta victoria que de momento le sonríe a la selección boliviana. Sí, en realidad pues han sido dos cuartos totalmente diferentes, ¿no? Donde el primer cuarto fue favorable al Ecuador, jugó mucho mejor, fue mucho más efectivo, cuando realizó una presión de cancha entera pues pudo quitar balones y salir a la transición rápida y convertir las canastas, pero ya en el segundo cuarto pues ya hubo total cambio, ¿no? Un cambio, una mentalidad, una desconcentración, diría yo, por parte del equipo ecuatoriano, especialmente en la parte defensiva, que al inicio, en los primeros minutos del segundo cuarto, pues dejaron trabajar muy fácilmente al jugador Mercano, me parece, que es el jugador 14 más fuerte, que a tal punto que en los dos primeros minutos, pues nos hizo 4 o 6 puntos debajo del aro. Y es lo que habíamos comentado anteriormente, pues hubo la obligación de que el entrenador del equipo ecuatoriano ponga Jordan Cárdenas para poder contrarrestar esa ofensiva del equipo boliviano.
pero tampoco contaba, creo yo, el entrenador y nosotros, de que se le ajustaba ya la parte defensiva debajo del aro, pero en cambio la parte de arriba, lo que tiene que ver al trabajo de los aleros y del base, pues bajó totalmente el rendimiento de la parte defensiva. Entonces el equipo boliviano empezó a penetrar muy fácilmente y a convertir canastas que en realidad fueron, creo yo, bastante fáciles para el equipo boliviano. Hubo un momento inclusive, ¿no?, que no hubo marca sobre el jugador René Calvo, y cuando giró, se dio la vuelta, no encontró a nadie. Entonces fue en cierto modo cuando tuvo el espacio respectivo para reaccionar y convertir. Es decir, quizá nosotros les dejamos y les damos muchas facilidades, abrimos los espacios cuando bien lo pudiéramos cerrar. Quizá el temor a incrementar las faltas, y una vez que se pudo tener en muy corto tiempo, menos de 3 minutos, estuvo con 2 faltas Jordan Cárdenas, y eso como que de alguna forma hubo un llamado de pronto del técnico, algo pasó porque bajaron las revoluciones. A partir de ahí se dejó cancha, espacio directo al seleccionado boliviano. No, y habíamos comentado también de que era importante, y era una buena observación, de que los dos equipos así alternaban constantemente los jugadores, y creería yo que en el primer cuarto la alternabilidad que tuvo el equipo ecuatoriano, pues no hubo un bajón, no desentonó. Exactamente, no desentonó, más bien se mantenía, y en algunos casos cuando hubo el ingreso de David Arcila, entró prácticamente enchufado, fue un jugador bastante rápido, bastante desequilibrante, y obviamente las 4 o 5 asistencias que tuvo, pues de esas 5 asistencias prácticamente 4 resultaron canastas para parte del equipo ecuatoriano. Pero ya en el segundo tiempo, no sé, más que un cambio táctico, me parece que fue un cambio por lesión. Me dio la impresión de que salió un poquito cojeando, y creo que algo pasó. Entonces esperemos que en este tercer cuarto, pues David Arcila se recupere y sea el jugador que igualmente el equipo ecuatoriano necesita. Sí, lo que vemos en el conjunto boliviano es de que se lo está arriesgando todo el tiempo a mantener en cancha a René Calvo, lo mismo también a Luis Mercano. Son los dos elementos que no se los mueve para nada, y son los más fuertes, ¿no?, en el trabajo defensivo, recuperación, cierran bien los espacios. Igualmente en ofensiva, usted ve de que van en forma constante a visitar también, en cierto modo podríamos decirlo, territorio ecuatoriano. Van y vienen, y a la larga ese desgaste físico de pronto le puede jugar en contra, y ahí es donde puede aprovechar en cambio Ecuador, que todavía no vemos en su máxima plenitud a Adriano Barreras, por ejemplo, que es un elemento muy desequilibrante. Igualmente Abraham Barahona, si bien lo vimos en 2 importantes acciones con clavada, pero le hace falta quizá esa posibilidad de ir también con todo en búsqueda de dar espectáculo, pero también asegurar las canastas. Son 2 elementos que siempre nos acostumbran, ¿no? Regalar triples, regalar también esas clavadas, pero si eso se repite y se tiene mayor efectividad, de pronto puede cambiar la situación. Solo el hecho de convertir, por ejemplo, unos 3 triples, unos 2 triples, tuviéramos un marcador muy cómodo, y es ahí donde entra el factor confianza, porque habilidad, talento tienen los jugadores ecuatorianos. Sí, yo pienso que ya este tercer cuarto Ecuador definitivamente tiene que, en la parte defensiva, hacer un ajuste total, o sea, cambiar la actitud, ser una defensa mucho más agresiva, para que le obligue a pensar al equipo boliviano al momento del ataque, ¿sí? Y en la parte, obviamente, de ofensiva, pues esperar de que haya un poquito más de rotación por parte del equipo ecuatoriano, no buscar de primera, ¿no?, sino más bien hacer un poco de movimiento, de rotación en la cancha, y buscar las mejores opciones. Yo creo que la asistencia que han tenido los jugadores pequeños que hablábamos hace un rato ha sido importante para que puedan debajo del aro convertir. En el caso de Joe Castillo, hizo 4 puntos debajo del tablero fácilmente, ¿no? Pero por las asistencias que hicieron los jugadores Arcila, que hizo el jugador Aaron Capuro, me parece que también hizo una asistencia, y creo que eso. Y también apostar al tiro de 3, al tiro triple, al tiro de larga distancia. Creo que hay buenos jugadores. Lastimosamente Adonis Barahona entró en los 2 últimos segundos. Creería yo de que la intención del técnico era justamente buscar un pase al jugador Adonis para ver si podríamos lograr un triple. Pero creería yo que ojalá pues Adonis tenga la oportunidad
En los partidos amistosos que él tuvo, pues tuvo un promedio de 4 tiros convertidos, ¿no? De 4 triples, tanto en Tulcán como en la ciudad de Machala, donde tuvieron unos partidos amistosos, y le fue bastante bien a Adonis. Entonces, creía yo, de pronto el entrenador oxigenar por esa parte, ¿no? De esa parte táctica, el buscar tiros de larga distancia y pues tratar de primero igualar ese marcador y posteriormente sacar una ventaja. No nos olvidemos que el gol diferencia es importantísimo, desde porque luego son partidos de ida y vuelta, finish, y pues aquí no hay margen al error. No hay margen de error, y me parece también de que nos hace falta en nuestro combinado nacional la opción de ir a los rebotes ofensivos, porque lanzamos, nos quedamos con la conformidad de que logramos lanzar y para de contar, cuando bien pudiéramos también trabajar quizá mayor sacrificio para los pivots o los postes también, que pueden hacer esa función, esa labor, y en ese sentido habrá que buscar también esa proyección. Y ahí sí es obediencia táctica y técnica, ¿no? Que de alguna forma podríamos manifestar, no se quiere quizás llegar a ese punto para ir trabajando, manejar bien los tiempos, la distancia o la diferencia no es en mucho, que bien se lo puede remontar. Y esperemos no equivocarnos, ¿no? De que el técnico Pablo Ceballos y el asistente técnico, que es de lujo, por cierto, el profesor Luciano Martínez, estén pensando en una estrategia para encaminarse ya a asegurar el tercer periodo. Si dejamos escapar el tercer periodo, ahí sí va a ser muy difícil reaccionar. Y veamos qué presenta también Bolivia. Sabíamos de la experiencia, sabíamos también del potencial basquetbolístico que ha representado los últimos 6 años, donde no hemos podido sobrepasar esta llave, esta fase. Y ahora, decía el propio técnico, el ambiente, el panorama es diferente a favor de Ecuador, porque ya contamos con jugadores que actúan en el extranjero, hay mucha juventud, hay talento, que por alguna situación, si no se diera el paso en este año, el siguiente puede ser más que seguro, por cómo se están proyectando y se muestra, ¿no? Hay momentos que logran configurarse bien, hacen las transiciones triangulando inclusive de forma perfecta al interior de la zona, y es ahí donde hacemos daño. Pero cuando eso no se da, definitivamente no podemos nosotros reaccionar para tener una agilidad mental en defensa, ¿no? Que en cierto modo ha sido un tanto la debilidad de nuestro combinado nacional. Veamos qué es lo que proponen los dos técnicos. Tuvieron 15 minutos para analizar, buscar propiamente nuevas estrategias. Se trabajó, por cierto, a cancha cerrada los últimos 2 días, sin prensa, sin ningún tipo de personas al interior, precisamente para esto, ¿no? Para formular y presentar, proyectar estrategias. Señoras y señores, nos aprestamos al tercer periodo de este partido entre Ecuador y Bolivia, en este espacio, en esta fase ventana, buscando clasificación al premundial que se vivirá en Argentina próximamente. Y en el relato se viene, por supuesto, el talento, la voz que le pone emoción al baloncesto ecuatoriano, don Pato Checa, caballero. Correcto, señor. Pelota de el jugador Adriano Barrera, hacia atrás, entregando para Jordan Cárdenas. Este busca la presencia de Alex Guerra, va a preparar, filtrarlo, va haciendo, se da media vuelta, ahora se paraliza, deja para Riascos, para Barrera, probó para tres, lanzó, vale, vale la canasta y se empata el cotejo. Espacios y obviamente para tomar buenas decisiones. Ahora la pelota es del jugador René Calvo, va entregando para Mercano, Mercano hacia atrás, va a dejar para pelota para Arce, aquí está nuevamente Calvo, va a filtrar, lanzó, no, perdió pelota, había bola retenida, la pelota. Y señores, va a quedar reposición del esférico propiamente para Ecuador, estimado Pato. Al parecer hubo por ahí retención de pelota, pero en contra, ¿no? Así que si ven entonces, juego para Ecuador. Sí, señor, la pelota lleva ya Lucho Riasco, se va por la banda zurda, deja para Adriano Barrera, que se viene hacia el centro, va a filtrarse, paraliza ahora, lo va haciendo, lanzó la pelota, finalmente ingresa, arriba Ecuador ahora. Entró prendido ya Ecuador en este tercer cuarto. Eso sobre es lo todo que, Adriano Barrera. Eso es lo que necesitamos, sí. Pero obviamente, insisto, la parte defensiva, a veces la defensa de Joe Castillo como que es un poquito pasiva y tiende demasiado a las faltas. Tiene 2 ya.
Está preparándose para mover Ronald Arce. Allá esa pelota la tiene, entrega hacia atrás para Calvo. No alcanza a dominar la guerra. Pelota de Calvo entregando para Stark. Cuadró la mira, lanzó para tres. ¿O qué dijo el árbitro? Sí, señor. Pelota de Ecuador ahora con Adriano, entregando para Riascos, va cruzando la raya de medio campo nuevamente con el cubano ecuatoriano. Ahora el balón es de Castillo, allá está John con Alex Guerra, Guerra nuevamente para Riascos, busca la mira para lanzar ahora el jugador Adriano Barreras, prefiere entregar para Castillo. Joe cuadró la mira, lanza, avanzar, había caminado, no, ya caminó Simo antes el pitazo. Lanzó y la convirtió. Pelota que va quedando allá con Mercano, va lanzando el jugador Calvo para tres puntos más y se vuelve a distanciar el equipo boliviano. Insisto, si no ajustamos la parte defensiva, se nos van a sacar la diferencia. Estamos muy pasivos defensivamente y eso es mortal. No podemos dar oportunidad de aquí. Pelota que va ahora en poder de Lucho Riascos, allá está este hacia atrás para Barrera, que cuadró la mira, lanzó para tres, falló, había falta ya de Cárdenas, que dijo el árbitro no. El contacto me parece que es del número 14 boliviano Mercano, que está haciendo el contacto en esta oportunidad, y habrán lanzamientos o qué es lo que dice finalmente desde el costado. Sí señor, ya está para mover la pelota, la falta fue del número 8. No lo tenemos en Bolivia 8. El número 10. Es el 10, se trata de Arce, es el hombre que cometía su segundo contacto en la personal. Nuevo contacto, esta vez de el número... Salinas, me parece el número 5. Número 5, sí señor, Lucho Salinas, ahí está ya. Para mover la pelota desde la parte posterior, el jugador Adriano Barrera, 7 minutos 48 segundos, le queda el compromiso. Pelota que llega para Lucho Riascos, aquí está Luis. Va media vuelta ante la marcación que impone Salinas, prefiere lanzar, falla, el rebote va quedando para Calvo, aquí viene René, filtra, le bajan la pelota, allá le tapaba. No, está cogiendo el rebote y está saliendo rápido, lo que nosotros deberíamos hacer. Pelota que la tiene Arce, allá está Ronald, hacia atrás para Mercano. Este busca la presencia del jugador Stark Irin, cuadró la mira, lanzó para tres, falla. El rebote de el jugador Jordan Cárdenas va dejando para Alex Guerra. Aquí está Alex buscando para Adriano Barrera. Va a tratar de filtrar por el sector central, prefiere cuadrarse para lanzar. Vea, tres puntos para Ecuador. Bien, sus... posibilidad del espacio para poder lanzar. Pelota que queda en poder de Ronald Arce, dejando para Calvo, este para Mercano, cuadró también para tres, lanza, falla, descuelga correctamente por allá Castillo, el hombre que va entregando para el Riascos para Castillo, vaya, para mí había falta, sí señor, así lo cree conveniente el juez del cotejo. A buena hora salió la falta, ¿no? Me sí, da la impresión de que picó un poquito mal atrás, ¿no? Sí. Y como que de pronto se descuadró, se descoordinó en el movimiento y por eso es que nos llegó al aro, pero afortunadamente para él hubo el contacto. 6 minutos 53 segundos le queda este tercer periodo, que lo va perdiendo Ecuador 45 a 46. Oportunidad allá tiene Joe Castillo de emparejar la cuenta o incluso adelantarse. Va a venir el lanzamiento, el primero, cuadró la mira, lanzó, no ingresa. Esa pelota topa en el anillo, retorna al rectángulo de juego. Allá se acercan a darle ánimo tanto Guerra como también el jugador Cárdenas. Castillo nuevamente con la pelota, listo para hacer el lanzamiento. Manda la pelota por elevación, ingresa, el balón queda para el jugador Calvo. Allá va saliendo buscando para Salinas, perfecto el hombre, bajo la llave convierte. Pelota nuevamente de Ecuador con Riascos, allá levanta su mano derecha. Vamos a ver ante la marcación de Salinas, se da media vuelta, ahora busca conectar con Guerra, recibe bien la pelota dejando para Castillo. Joe va a tratar de filtrar, el hombre ahora cambia para que venga en esta oportunidad Adriano Barrera, va tomando impulso, lanzó para tres, falla, Guerra está con la pelota, se eleva, falla, el balón lo topaba Jordan Cárdenas y estos son los que nos perjudica al final. Sí, lastimosamente, no sé, tiene sus buenos momentos y de golpe cae el equipo, no sé, es un desequilibrio total. Pelota que va quedando allá para que la maneje Irin Stark.
Ande la marcación que impone por allá Castillo. Se da media vuelta, lanza, no ingresa. El rebote va quedando para Alex Guerra. Acá está Alexander, se va Alexander. Filtró. Bajo la llave, entrega hacia atrás para que venga. Había falta previa. No, la pelota queda para Bolivia porque pisaba la raya Alexander Guerra. Pisó la línea del fondo, no tuvo un poquito de espacio. Bueno, entra David Arcila. Esperemos que le cambie un poquito el juego al equipo ecuatoriano. Sí, señor, está para mover la pelota. También ingresa Aarón Capurro. Se va Alexander Guerra del rectángulo de juego. Esos son los dos cambios en Ecuador cuando restan 6 minutos, 1 segundo. Allá está Stark entregando la pelota para Calvo, nuevamente para Stark. Se va Irin. Corre Irin con la de vinil. Busca la presencia por allá de Luis Mercano. Mercano ante la marcación de Jordan. Va a venir el lanzamiento. No había falta. Había empujón. Falta ofensiva ya por parte del 14 boliviano. Así es. Hubo la penetración por parte del jugador boliviano, pero hubo un contacto ofensivo y ya es la segunda falta del jugador Mercano. Sí, sobre todo, ¿no? Fue derribando, pese a que estaba bien plantado ahí Ronald Cárdenas, y tuvo un empujón de por medio que le desestabilizó al jugador ecuatoriano, y con eso nos permite ganar espacio y respiro también de paso. Sí, señor, la tercera falta personal de Mercano. Tendrá que cuidarse mucho o insistan por allí para buscar que este hombre convierta ya su quinto contacto. La pelota ya para el jugador Arcila, entregando para Castillo. Joe lanzó, falló. El rebote queda perfecto para que salga José Pérez. Allá va dejando para Arce, va a venir Ronald, se da media vuelta, sigue entregando finalmente esa pelota para el jugador Pérez. Allá está dejando ahora para Calvo. Viene René, anda la marcación de Arcila, caía, había falta, no, pero la falta es del jugador ecuatoriano. Sí, fue, no estuvo con la verticalidad necesaria, fue falta de David Arcila. Y pues es un saque lateral para el equipo boliviano. Ya está para mover la pelota la gente de Bolivia. 5 minutos 19 segundos le queda este tercer periodo. 45 tiene Ecuador, 48 la representación boliviana. Dos faltas personales tiene el jugador ecuatoriano David Arcila. Va a reingresar Abraham Barahona, quien se va. Se va Joe Castillo del rectángulo de juego. Vamos así, Ecuador está tratando, pero también hay otro cambio en Bolivia. Pedro Gutiérrez ingresa, se va del rectángulo el jugador Stark, así lo cree el técnico argentino al servicio de Bolivia. Justamente Pedro Gutiérrez va a ser el que ponga en movimiento la pelota. Volvió a ingresar nuevamente Aníbal Malatay, sale del rectángulo de juego John Castillo. Todo preparado, ahora recibe Gutiérrez, entrega para Arce. Ronald con la pelota ante la marcación de el jugador Adriano Barreras. El esférico va quedando allá para que la maneje Calvo, entregando ahora para Pérez, nuevamente para Calvo, bajo la llave, se da media vuelta, no pudo hacer el lanzamiento, había falta, caminaba. El contacto fue de David Arcila, tu tercero. Falta de David Arcila, sí, lastimosamente. Pues le ganó la posición el jugador boliviano, y cuando quiso ya ocupar la posición ya fue demasiado tarde y cometió la falta. Por ello vuelve a abandonar el rectángulo de juego. La pelota va quedando. El público como que no le gusta que saquen Arcila. Sí, bueno, eso nosotros lo vemos acá, ¿no? Pero a nivel del entrenador, pues hay que considerar que es la tercera falta y todavía nos queda un cuarto y medio. Sí, señor, la pelota queda para el jugador Pedro. Esta entrega hacia atrás para que venga Calvo. Levantó el lanzamiento fallido. Rebote allá por parte de Harry. Esta entrega hacia atrás para Arce, nuevamente para Calvo para Gutiérrez. Lanzamiento de este, no ingresa. Ahora sí, Jordan Cárdenas entrega la pelota para Adriano Barrera. Va cambiando para Aarón Capurro. Allá está Aarón con la pelota. Va a filtrar. Vamos a ver. Entregando para Malatay. Cuadró Aníbal. Vale el baloncesto. Pelota adentro. Ese es el juego que tiene que hacer Ecuador, insisto. Rotar un poquito, pero nos estamos olvidando de las transiciones defensivas por parte del Ecuador. Sí, señor. Allá nuevamente Bolivia arriba. 50-48. Pelota que queda con Adriano Barrera. 4-15 le queda este tercer periodo. En territorio del altiplano ahora. Va a tratar de filtrar por la banda zurda. Viene Adriano. Cuadró la mira. Lanzó. Vaya. El rebote va quedando para la gente verde. Allá se trata de Ronald Arce, que a velocidad se va por la banda zurda. Ahora se paraliza. Entrega esa pelota para Pepe Pérez. Allá
ya la perdió. ¿Quién la recupera? Es el jugador, va ahora buscando para Barahona. Ah, estaba Abraham fallando, no podía dominar la pelota. Espérico que queda con Arce, dejando para que se vaya mejor su propia humanidad por la banda diestra. Se filtraba, pero había falta, me parece, previa ya parte del jugador Capurro. Sí, señor, y tendrá lanzamiento adicional. Así es un jugador bastante hábil, el jugador Arce. Aparentemente es un jugador pequeño, pero es muy, muy habilidoso, filtra muy bien, penetra muy bien, y pues consiguió ahora la falta, y pues tiene un tiro más. Está listo para el lanzamiento adicional. Ingresó Recamo, se fue Pepe Pérez en el equipo de Bolivia. 3:39 le queda al cotejo. Ya está con la pelota Ronald Arce, pero hay otro cambio. Va volviendo al rectángulo de juego el jugador Stark, quien se va, se trata de René Calvo. Así va refrescando líneas el estratega del equipo de Bolivia. Pelota que ya la tiene Ronald Arce. Ahora, si no encesta la pelota, estará en movimiento. 52-48 el marcador ahora. Viene el lanzamiento, perfecto, 53-48. Me parece que esta es la más grande distancia que ha tenido el conjunto boliviano sobre Ecuador. Son 5 puntos al momento. Espérico que lo tiene por allá. El jugador era Castillo, dejando para Barrera, ahora buscando para Abraham Barahona. Barahona nuevamente para Adriano Barrera. Ande la marcación que impone por allá Gutiérrez. Había falta del jugador boliviano sobre el cubano ecuatoriano. Un poco extraña la ofensiva de Ecuador, ¿no? Están 5 afuera. No tenemos un jugador pivot, centro. Sí, eso es lo que reclamaba, ¿no? Que está debajo del aro, que puede de pronto pelear, ayudar debajo del tablero, pero no sé cuál es la estrategia, pero prácticamente hace un ratito se los vio a los 5 que estaban jugando fuera de la zona. Y es repetitiva esta estrategia, al menos el sistema de juego que practica Ecuador, ¿no? Y la deficiencia que tenemos en los tiros libres, ¿no? Prácticamente de 14 tiros libres, creo que hemos metido únicamente 2-3 tiros y nada más. Sí, señor, el primero ya lo falló Adriano Barreras. Vamos al segundo lanzamiento, la pelota también no ingresa. El rebote solitario de Harry, que va entregando para que lleve Arce. Corre Arce, aquí está este con la pelota. Hacia atrás para Harry. Harry va buscando ahora la presencia de Pedro. Allí está Gutiérrez, deja en esta oportunidad para el número 13, Recamo con la pelota, dejando para Harry. Este va a tratar de darse media vuelta, hacer el lanzamiento, le saca bien esa pelota Barahona. Viene el contragolpe, Aníbal Maratay, vale la canasta, no vale, pero había falta sobre el jugador número 6 ecuatoriano. La intención de Aníbal Maratay fue muy buena, de penetrar, pero también podía haber hecho una asistencia, ¿no? Venía Abraham Barahona fácil para poder asegurar la canasta. Esperemos que estos 2 tiros libres pues las convierta Aníbal. Bueno, sí. Aníbal es especialista, ¿no? Desde este punto, así que creo de que va a poder resolver y también devolver esos 2 puntos que se perdieron. Si hubiese hecho ese acompañamiento que decía el profe Franklin Marcelo Sánchez, aseguramos la canasta, pero en todo caso se ganó una falta que también sirve, Pato. Sí, señor, ya está Aníbal Maratay con la pelota cuando volvió a ingresar Martín Martínez. El primer lanzamiento de Aníbal no ingresa. Y esto es una constante entre todos los lanzadores ecuatorianos desde el callejón de los tiros libres. Vamos al segundo lanzamiento, se prepara Aníbal. Cuadró la mira, la pelota viaja, ahora sí se va para adentro, 49-53 la cuenta. Sí, ya aumentamos un tiro, pero igual seguimos con 4 puntos abajo, ¿no? Entonces vamos a ver si la gente también se motiva, les calienta un poquito a los jugadores para que entren ya en cancha. Pelota que la tiene por acá, estar entregando para que venga manejando Recamo busca la presencia ahora del jugador Quinteros, ya está Gutiérrez, perdón, el hombre que va buscando nuevamente para estar adelantando para Recamo. Aquí está hacia atrás para Pedro Gutiérrez, cuadró la mira, lanzó para 3, fallido, el rebote de Aníbal Maratay, va saliendo a velocidad por la banda zurda, Aníbal va a filtrar, se detiene, pelota para Martínez, este va buscando para que venga Capurro, ahora con Aníbal Maratay, filtró Aníbal, aquí perdió la pelota, el balón va quedando para Bolivia por parte de Harry, que entrega en esta oportunidad a la esférica para que salga Recamo. Aquí está Recamo dejando para Gutiérrez buscaba la presencia de Harry, este con Stark va buscando nuevamente para Pedro. Aquí la pelota la tiene Recamo, puede lanzar, vamos a verle, baja correctamente por allá para una pelota fuera. Y ahora el conjunto boliviano trata de respirar manejando la pelota y de paso también quemando
y tratando de que transcurran los 24 segundos, está ganando, entonces se da ese trabajo también de mantener el ritmo del partido. Balón que va quedando para que maneje Irving Stark. Stark hacia atrás para lanzamiento de Pedro, fallido, el rebote lo va quedando en poder de Aaron Capurro. Allá está Capurro, va cruzando la raya de medio campo, va por corredor central ahora, dejando esa pelota para Martín Martínez. Aquí está buscando para Barahona, lanzaba, fallaba, había falta previa. Habrá dos lanzamientos. Bueno, consiguió dos lanzamientos, consiguió la falta, pero fue el mismo caso anterior, ¿no? Penetró Abraham, le salieron dos jugadores y tenía al fondo Joe Castillo, que podía haberlo asistido y poder asegurar la canasta. Insisto, ahorita ya no estamos con tiempo de poder fallar, darnos el gusto de fallar. Todo lo que tenemos que penetrar, tenemos que convertirlo. Primer lanzamiento para dentro de Abraham Barahona, ante el respaldo del aficionado desde las gradas, cuando Ecuador tiene 50-53 la representación de Bolivia. El segundo lanzamiento no ingresa. Lo dicho, siempre el 50% de los tiros libres se convierten. Acaba saliendo Pedro Gutiérrez para el equipo del altiplano, ante la marcación que impone Capurro. Deja esa pelota para Rivera, que ingresó hace rato, pero es la primera pelota que le veo que topa. Entrega hacia atrás, no había quien recepte la pelota. Ahora la va quedando para que la maneje Pedro Gutiérrez. Ya está Pedro, cuadró para tres, lanzó, falló. El rebote ahora queda con Martín. Se iba Martín, le sacaba esa pelota a Star, pero con falta. Tenemos que hacer las transiciones rápidas, insisto. Tenemos ahora jugadores rápidos. Está Martín Martínez, está Barahona. Ahora ya entran los cambios. Esperemos que ahora Donis pues tenga el espacio suficiente, necesario para poder convertir. Necesitamos por lo menos unos dos triples de Adonis para que entre en cancha y poder nosotros también entrar ya en el juego. Estamos tres puntos abajo. Martín Martínez está bien, ¿no? Martín Martínez. Parte ya del partido. Va a pegarle, va a hacer los lanzamientos mejor allá Martín Martínez. El primero, no ingresa. Lamentablemente es una constante que se ciñe en todos los jugadores ecuatorianos en los lanzamientos libres. Va al segundo. La pelota estará en movimiento, si no en cesta. Se prepara Martín Martínez. 1:15 le queda este tercer periodo. Balón para adentro, 51-53 la cuenta ahora. Hay cambios en el equipo del altiplano. Vuelve por allá René Calvo, se va al descanso Marco Recamo. Ahora la pelota es de Stark para el equipo verde. Va cruzando la raya de medio campo ante la marcación de Martín Martínez. Sigue Stark con la pelota. Ahora busca la presencia por acá de Pedro Gutiérrez, hombre que filtra. El balón prefiere entregar para Mercano. Allá está Lucho, va a darse media vuelta. Se le voló, lanzó, falló, había falta. Había contacto personal del número 8, John Castillo. Trabajó bastante bien John Castillo la parte defensiva, pero al momento de elevarse el jugador boliviano metió la mano y lastimosamente me parece que es su tercera, cuarta falta, no sé, de Joe, tercera me parece. Vamos a verificar cuando lo van sacando justamente a Joe Castillo. Ingresa el jugador Jordan Cárdenas, el tercer contacto personal marca el tablero electrónico. Aquí está preparándose Luis Mercano. El primer lanzamiento lo falla. A los tiempos que falla un lanzamiento los jugadores bolivianos. Vamos al segundo lanzamiento, le queda 56 segundos al partido en este tercer periodo. Balón para adentro, 54 Bolivia, 51 Ecuador, que lleva pelota con Abraham Barahona. La va dejando para Martín Martínez por acá, entregando para Barahona, filtró correcto, balón para adentro. Ese es el juego que necesitamos de Ecuador, salida rápida y asistir y convertir, nada más. Pelota ahora que la maneja Stark allá para el equipo de Bolivia, busca la presencia de Salinas. ¿A quién llegaba la pelota? Para el jugador era Calvo, había falta previa del número 5, Martín Martínez. Muy bien, se va entonces registrando una falta más para el quinteto ecuatoriano y Martín Martínez también en su cuenta personal, que ya tendrá que ir igualmente cuidados, aunque de momento registra la primera falta y eso de pronto le puede inclusive servir para algo adicional. Adelante Pato. Va el lanzamiento, la pelota no ingresa. Efectivo, era el lanzamiento de René Calvo, esta vez la falló. 35 segundos finales de este tercer periodo, 53 para Ecuador, 54 para Bolivia. Ahora vamos, el público también hace su parte acá
Música de viento, gritería para que falle el lanzamiento. A pelota que viaja, no ingresa. El rebote de Jordan Cárdenas. Aquí está Jordan entregando para Martín Martínez. Se va Martínez ante la marcación de Stark. Entre dos rivales, perdía, recupera. Balón de Barahona para Doris. Aquí está Doris. Para adentro, sí señor, lo que nos hacía falta. Y es lo que comentábamos, ¿no? La intención acá de Doris es de que sea es un triplista neto. Y eso es lo que necesita ahorita Ecuador. Ahora Ecuador está arriba en la cuenta. Pelota de Star filtra, le baja la pelota, pero ya había falta. Parece había contacto de Martín Martínez, sí, me parece, Patricio. Sería el segundo de Martín Martínez en el compromiso en los últimos 7 segundos. Puede haber empate aquí en el marcador. 56 tiene Ecuador, 54 el equipo de Bolivia. Ahora está Irin Star, el público lo rechifla, pelota para adentro, perfecto. Vamos al segundo lanzamiento, 55 Bolivia, 56 Ecuador aquí en el Coliseo Luis Leoro Franco. Una vez más ahí está Stark, recibió la pelota, lanzó, pelota para adentro, se empareja la cuenta. 56 a 56, los últimos 7 segundos, aspiramos ahí un lanzamiento triple de Adonis. Bueno, vamos a ver los movimientos que realizan durante estos 7 segundos. De hecho Adonis está ya ubicándose desde el mismo sitio donde lanzó. Pero esperemos que pasen el balón. Ahora viene el lanzamiento por parte de el jugador Adriano Barreras. Vale el baloncesto y concluye el partido en su tercer periodo. 59 para Ecuador, 56 para el equipo de Bolivia. Impresionante cierre de este tercer cuarto. 5 triples se pudo obtener, lo que no se pudo hacer durante el primero y segundo periodo. Se pudo ya tener mayor conversión, efectividad, y eso es lo que le pone a ganar a la Selección Nacional de Ecuador, porque se entusiasma el público aquí en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Es por el triple de Adonis Barahona, que es un elemento juvenil de nuestra ciudad, de nuestra provincia, y qué bueno que lo pueda disfrutar acá nuestra afición, profe. Bueno, y eso es lo que veníamos pidiendo, ¿no? Desde hace unos minutos atrás, la posibilidad de que Adonis entre en cancha, y yo había pedido de que sean 2-3 triples, ¿no? Afortunadamente hubo el primero, y yo después obviamente ya hubo lo de Adriano Barreras. Y esos triples, pues yo espero y aspiro que eso motiven, cambien la actitud. Parece que Ecuador está acostumbrado a jugar los dos, el último minuto y medio de cada cuarto, ponerse está a jugar como debería. Esperemos que se ajuste la efectividad de los tiros libres, Huguito. Estamos perdiendo demasiados puntos en los tiros libres. Y como digo, este marcador apretado al final, esos tiros libres que estamos fallando constantemente nos puede perjudicar. Sin duda que sí. Muy bien, señoras y señores, se van a venir los últimos 10 minutos que serán determinantes para conocer al ganador, y desde luego el resto se vendrán los 40 minutos que definan el clasificado al torneo que repartirá cupos para el campeonato mundial que se vivirá en Argentina. Se puede tener, y desde luego la expectativa se va a mantener, por cierto, hasta el próximo día sábado 27 de mayo, cuando debamos devolver la visita como ecuatorianos al combinado nacional de Bolivia. Nos aprestamos entonces a los últimos 10 minutos de este emocionante compromiso para vivirlo de pie. El público lo está disfrutando no solamente al interior de este escenario, el Luis Leoro Franco, sino también a lo largo y ancho del continente América, y cómo no también para el mundo. Nos extendemos ahora mismo gracias a la magia de la tecnología. Arranca el último periodo y en la narración, la voz que le pone aliento, le pone emoción al baloncesto ecuatoriano, Ramiro Razo. Muy amable, gracias, Huguito. Y arranque, viene Barahona para inaugurar este cuarto, el cuarto de la verdad. 61 el equipo ecuatoriano, 56 el equipo del altiplano. Me gustó la actitud del inicio del equipo, y así tiene que mantenerse durante todo este cuarto. Se van a jugar 9 con 32, ingresa bien Jordan, el que juegue en el fútbol estadounidense, en el básquetbol, señoras y señores. Ahí está de tres lanzando, y en forma espectacular Adonis Barahona, que juega en casa, marca 3 puntazos, 64 a 56, mi querido Hugo. La diferencia, y por supuesto le hace saltar de mucha emoción a su público en la Ciudad Blanca del Ecuador. Gana Ecuador. Irin Star. Star que está jugando allí, está en la media vuelta, espectacular René Calvo, el de Cochabamba, 2 puntos, y en el ataque otra vez a Dodi para ingresar. Barahona dice
36, Ecuador 58, el equipo boliviano. La viveza y la astucia de Jordan Cárdenas de pasar un pase largo para que rápidamente vaya Adonis y convierta un doble. René Calvo, el de Cochabamba, rotando con Arce, este también es de Cochabamba. Linda acción allí, Sociedad, la pasada bonita, la habilitación perfecta, y en la roja marca 2 puntos el equipo boliviano. A 8:33, 60 tiene el equipo verde, 66 el equipo de todos. Muy buen trabajo también de parte de Bolivia, buena asistencia, pero ¿por qué será eso? Es por los desajustes defensivos que tiene el equipo ecuatoriano. Reaccionamos muy tarde en la ayuda, en el ajuste, y por eso es que nos hacen los aros tan fáciles, ¿no? Aparentemente fáciles, pero es lo que necesita, es un ajuste defensivo el equipo ecuatoriano. Estamos en el cuarto, 8:32 para finalizar el compromiso. Levanta su brazo izquierdo el guayaquileño, ingresando Martínez. Te bajaba con falta, Irín. El que vive en Cochabamba, Irín Starre, este norteamericano boliviano, le cometía la falta. ¿Qué número es, por cierto, Hugo? La tercera que tiene el norteamericano boliviano. Sí, en cierta manera, Oliver Harry ahí cometiendo infracción, la falta que determina los lanzamientos libres para Ecuador, y se viene Martín Martínez. El que jugó en Caballeros del Norte, juega en casa también, este guayaco de 27 años, lanzando la primera, ingresando con lágrimas en los ojos, mi querido Franklin. Con un poco de nervios, con un poco de miedo, de temor, pero bueno, lo importante es que entró. En la línea de los suspiros de el aro de la parte sur de este escenario, lanzando 100% efectivo, 68 Ecuador, 60 el equipo de Bolivia. Bueno, ya estamos asentándonos a lo menos en la parte de los tiros libres, ya estamos siendo un poquito más efectivos, y creo que eso a la final nos va a ayudar. La defensa, mire, cada vez un poquito más intensa, más agresiva, y creo que eso va a ser bien para el país. Irín Starr allí al estadounidense boliviano lo marcaban, dejando el encargo ahora para David Lucho Salinas. Salinas jugando con Ronald Arce, ahí está el de Cochabamba, abasteciendo, juntándose con Lucho Mercado. Mercado que la juega para Ronald Arce, Arce que está jugando para Mercado, que lanza la pelota, que baila y sale allí en forma milagrosa para el equipo ecuatoriano. La tiene Barahona, juntándose para Martínez, pone primera, pone segunda, se viene allí la habilitación perfecta, y desde el esquinero de la izquierda, de tres, que arazo le relata Ramiro Razo en el premundial, canasta de Barahona. Había pedido 3 canastas, 3 triples de Adonis, ¿no? Me lo está cumpliendo, y creo que a este paso esperemos que nos haga 3 canastas más, 3 triples más. Y un punto más. 71, Huguito, ¿eh? Qué calidad puntos tiene el ibarreño. 11 puntos en menos de 5 minutos en cancha, es buena estadística. Le tenía allí escondidito nomás. La pelota está con el Barahona, lanzando de 3, ¡qué abrazo! 3 puñales también de Barahona, y se convierte en la figura. 7:21, 74 el equipo de todos, el equipo de Ecuador, 60 el conjunto del altiplano. Habíamos comentado que en los partidos amistosos Adonis había salvado el equipo ecuatoriano en esos partidos con 4 o 5 triples. Ahora ya está, 4 triples. Y me quedo debiendo oficial. Otros 2, ¿no, Huguito? Ojo, había pedido un inicio 3, ahora volví a pedir 3. Yo creo que entra muy enchufado Adonis, está jugando en su casa, en su sitio, en su coliseo, donde entrena constantemente, donde está lanzando todos los días, y creo que ahí va el resultado, ¿no? Hay esa posibilidad. Ahora creo que el entrenador argentino no va a hacer el ajuste, Adonis, seguro. Y obviamente va a tener una marca un poquito más presionada, y ahí es la oportunidad para que el resto de compañeros sigan aumentando, sigan haciendo canastas. Como se dice, tenía el as debajo de la manga, el caballito Ceballos tomó las precauciones, y Adonis se ha convertido realmente en la figura de este compromiso, Hugo. 14 puntos en su cuenta personal, justamente con los 14 que marca la diferencia. Ecuador 74-60, le restan 7 minutos con 21 segundos, y estoy más que convencido que no sabían de la existencia de Adonis Barahona, porque es un elemento, les decía, juvenil, viene con mucha proyección, de momento es el que le cambia la cara y le traduce en victoria a la selección nacional, pero esto hace falta todavía, así que esperemos que esto continúe. Seguimos relatando el deporte más hermoso de la adrenalina, señoras y señores, de emociones. El equipo verde atacando con José Pérez, ahí está el de Tarija, juntándose, asociándose así con el de Santa Cruz, que es Lucho Mercado. Mercado que botea, toca para René Calvo, el de Cochabamba. Ahora con Ronald, otro de Cochabamba, filtra allí
y convierte había Perú falta. Antes suena el silbato, veía falta del equipo ecuatoriano, Franklin. Sí, falta de Adonis, no hubo una correcta defensa. Y estaba limpio de faltas también, de pronto. Sí, es la primera falta, pero me da la impresión de que los jugadores bolivianos mucho trabajan con el brazo, ¿no? Muy extendido. Pero bueno, ese es criterio y juicio de los árbitros. El saque le corresponde a Pedro Gutiérrez, 1.74 m. Nació hace 26 años en Cochabamba. Va a ser efectivo el servicio desde la parte izquierda de este escenario deportivo. Pide la asistencia y que se debe secar este reducto deportivo. Las duela, mi querido La Huguito. Última celebración le dejó prácticamente con la garganta seca a Adonis Barahona. Y aquí está para mucho más todavía cuando continúe el partido. Claro, participantes, señoras y señores de la Federación Ecuatoriana de Básquetbol, que trabaja en beneficio de este hermoso deporte. El balón está con José Pérez, el de Tarija. Le cometían falta allí. Me parece que fue de Aarón o fue de Barreras. Saque lateral, Romín. Sí, saque lateral entonces. El que le va a hacer efectivo es Pedro Gutiérrez. Allí se muestra Pedro. Está juntándose con Pérez. Pérez que fija en la duela roja. Le bajaba Barahona, que dice 24 segundos transcurrieron. Y el saque le corresponde al equipo ecuatoriano. Mejoró notablemente a nivel defensivo. En el trabajo, así sí, es. Sí, en el mano a mano difícil. Ahora no le alcanzo, o quizá a los jugadores que les habíamos mencionado les desgastó físicamente, ya no tienen la misma habilidad. Encontró el quinteto Ceballos, que está jugando con Aarón, con Martínez. Están los dos Barahonas y creo que ha sido lo mejorcito de Ecuador en este partido. Pero eso es importante porque la defensa ha mejorado. E incluso cuando reciben los jugadores bolivianos en el fondo, hay dos jugadores que van y evitan que haga el giro respectivo el jugador Mercado, y eso es lo que obviamente obliga a que pierda y no haga canastas. Adriano, que juegue en el Nacional de Potosí, jugando el cubano ecuatoriano, dejando ahí solitario para que allí retorne la pelota que pega, y milagrosamente con lágrimas en los ojos, 76 al equipo ecuatoriano, 60 y se desespera el equipo del altiplano. Seguimos insistiendo, ¿no? Y creo que estamos leyendo bien ese partido, del que haya un poquito de rotaciones, haya un poquito de movimiento y al final haya esa descarga que hizo ahora Adriano y que pudo convertir Brian Carabelli. Joe Castillo, está el disparo de Argentina, corriéndose por el costado izquierdo, levantando su brazo, jugando para Adonis. Adonis que está trotando con la esférica Martínez. Martínez que juega para Orón. Ahí está Joe de tres, la pelota que no ingresa. En el rebote defensivo se encuentra René Calvo. Calvo que se junta con Pedro Rodríguez. Allí está Martínez. Gutiérrez juntándose allí de espaldas, espectacular. Aparece Pepe Pérez y dice 62 Bolivia, 76 al equipo ecuatoriano. Desconcentración defensiva de entre Abraham Barahona y Adriano Barrera. Qué lástima, no ingresa lo de Barahona cuando se va al ataque al equipo de Bolivia. Tiene que controlar, pedir un minuto, mi querido Franklin. Sí, porque si no se nos viene el equipo boliviano. Estábamos trabajando bien y la desconcentración defensiva siempre complica y siempre es un problema para un equipo. Si nosotros no nos coordinamos, no nos comunicamos correctamente, se hace agua esa defensa y nos convierten. Pero bueno, lo importante y de rescatar de este último cuarto es ya la actitud, el cambio. Creo que esos triples de Adonis, el triple de Adrián, creo que ha ayudado muchísimo a levantar el ánimo, la actitud y el trabajo. Como yo digo, la parte defensiva ha sido muy importante porque les ha obligado a pensar a los jugadores bolivianos en la parte ofensiva. Sí, y aparte de aquello también es importante mencionar que cuando estamos ganando es mucho más fácil de corregir porque no tenemos mucha desesperación. Sin embargo, no nos podemos confiar, si bien hay 12 puntos de diferencia a favor nuestro, pero hay que seguir manteniendo el mismo ritmo cuando defendemos, igualmente cuando hacemos la transición y nos vamos hacia la ofensiva. Veamos qué tenemos ahora. Este trabajo de los técnicos definitivamente es lo que se ve en cancha, ¿no? De acuerdo, solamente con un movimiento de un jugador se moviliza todo el accionar. Veamos qué es lo que proponen para estos próximos minutos. 5:30 por jugar, 76 de Ecuador, 64 Bolivia. Presiona, ha transcurrido, perdón, casi el 50%, Franklin. Presiona cancha entera Bolivia. La presión en el propio campo del equipo ecuatoriano. Se viene Alexander Guerra. Un abrazo en las Américas, en las Europas, señoras y señores. Aquí estamos en la mitad del mundo, en la parte centro-norte de territorio ecuatoriano, en la capital de la provincia de Imbabura. Se viene Joe,
Está Castillo, Castillo que penetra, rozaba bien Castillo, la pelota por el fondo para un servicio de fondo para el equipo boliviano, Hugo Bonilla. Ahora la marca es alternada sobre la humanidad de Adonis Barahona, ya no le dejan un centímetro de espacio y es por eso que de pronto ya no aparece, pero habrá que cambiar justamente allí quién iría en esa opción de ir también por mucho más en triples. René Calvo, la falta en ofensiva pita el juez y el saque le corresponde al equipo ecuatoriano. Sí, en la anterior mismo, ¿no? En la primera penetración que tuvo ya hubo el contacto del ofensivo. Como que se demoró un poquito el juez, pero ya en la segunda instancia ya creo que fue demasiado y bien pitada la falta ofensiva, que es la primera, ¿no?, de Calvo. En el comentario el profe Franklin Sánchez, señoras y señores, junto a Hugo Bonilla, para jugarse 4:56, ya está con bandera el equipo boliviano, Hugo. Sí, definitivamente, de aquí en más pues tendremos la opción de ir justamente para incrementar la cuenta con Adonis Barahona, por el momento la principal figura pese a estar corto tiempo en la cancha. El que nació en esta tierra hermosa, la provincia azul, porque está llena de unas lagunas hermosas, que marca el primero y el saque le corresponde al equipo ecuatoriano. Parece que hubo una falta técnica. No fue. Eso fue acumulado. El cobro de un solo. Exactamente, fue una falta técnica. Alexander Guerra y Estel Guayaco movilizándose por el costado izquierdo, juntándose, asociándose con barreras. Ahí está el que juega en el Nacional de Potosí, lanzando, ingresando Alexander que rota, orienta por la izquierda, circula y ahí está debajo del aro. Es una maravilla, pero falla. Pero ahí está la asistencia que le corresponde al número 8. Y había la falta porque empuje el jugador Joe Castillo, el de Hispano de Argentina. La sanción le corresponde al equipo de Bolivia. Lastimosamente empujó Joe para ayudarse tal vez, para subir al aro, pero lastimosamente eso le pitaron la cuarta falta, me parece que es de Joe. Sí, la cuarta falta. Y va a descansar, ¿no? Ingresa Barahona, este es Abraham, el de 20 años de Orellana. Un saludo a todas las regiones de la costa, sierra y oriente ecuatoriano, zona insular en el Ecuador. El balón está por la izquierda, conduciendo y transportando Calvo. Calvo que utiliza allí su brazo diestro para manejar Pedro Gutiérrez. Se muestra Pedro. Está combinando nerviosito. Recepta Ronald Arce, que bajó su producción. Allí se muestra, es habilidoso, lanzando y en el trabajo defensivo bien Abraham. Allí estaba cometiendo falta, no le pita porque viene barrera que receptó de Abraham Barahona. Mueve la cintura, se gana de habilidad, ingresando la pelota que allí estaba cruzándose. Se muestra, se viene el flaco, el guayaco, y debajo del aro dice, le cachetea la bendita número 7 para marcar 79 para el equipo ecuatoriano, 64 para el conjunto de Bolivia. Buena canasta de Alexander. Sí, nosotros lo vemos al entrenador Pablo Ceballos, pide que presione más al jugador que tiene el balón, ¿no? Le bajaba bien Alexander, metido en el compromiso, ingresando el grandote. Allí le bajaban a Lucho Mercado. Hace un gran trabajo, restan 3:31, 79 Ecuador, 64 Bolivia. Volvió a tener el control del partido el conjunto ecuatoriano, con la confianza propiamente de administrar las pelotas y también con la posibilidad de trabajar ya a su proyección. Si quiere defender, quiere tener, quiere gastar los 24 segundos, lo puede hacer. Tiene marcador a favor y de forma abultada, pero asimismo también no hay que olvidar que Bolivia de momento está como león herido, pero me atrevería a decir que Bolivia arriesgó demasiado al tener a los principales elementos en cancha durante los tres periodos. Hablaba, por ejemplo, de Luis Mercano, lo mismo también con René Calvo y Oliver Harry, que los mantuvo casi los tres periodos y ahora le está costando precisamente tener el mismo ritmo de competición, y también a mejorar de Ecuador. Lo hace ver mal a Bolivia ahora porque hemos mejorado a nivel defensivo y de paso también en las transiciones, que pedíamos mayor agilidad y rapidez. Así es, considero de que bueno, Bolivia puede haber sido de pronto una, no sé si una mala estrategia por parte del entrenador, el mantener a dos jugadores importantes, desequilibrantes durante todos los tres cuartos. Pero también hay que recalcar y darle una buena virtud al equipo ecuatoriano. Y a Pablo Ceballos y a Luciano Martínez, que ha cambiado totalmente el trabajo, el sistema. Y creo, como nosotros habíamos comentado, ¿no?, el hacer un buen trabajo defensivo y tener transiciones rápidas, eso creo que ha ayudado a sacar esta diferencia que lo tenemos por el momento. Vamos, Ecuador.
favor. 3 minutos 31 segundos le restan a este último periodo. 79 tiene nuestra selección nacional de Ecuador, 64 tiene Bolivia, y se vienen los próximos, ya lo último, 3 minutos con 31. Va movilizando, levanta su brazo izquierdo el guayaco. Ahí está el campeón último con Orange, señoras y señores. Su nombre es Martín Martínez, haciendo gala de habilidad, tocando para Abraham. Ahí está en el lleva y mano. Está conduciendo, rota la pelota. Otra vez Martínez que receptó, lanzando de tres. ¡Qué arazo! De Adriano Barreras para que Ramiro Razo diga: Ecuador 82-64, el equipo de Bolivia. Muy buen trabajo del equipo ecuatoriano, muy buena rotación del balón, y estamos con dos excelentes tiradores, ¿no? Ahora Barrera y Adonis Barón. Y Adonis Barón en el trabajo defensivo, bien allí, el pase, y venga y clave, amigo. Estaba cruzando, se viene por la esquina izquierda, allí Barrera de tres, lanzando la pelota que pega en el anillo. Reconquistando René Calvo, allí se muestra. Está cambiando de orientación, roba bien, buen trabajo defensivo del guayaco Alexander Guerra. Están muy enchufados, muy conectados en la parte defensiva, todos ahora se ayudan, todos se apoyan, y eso es importante para el equipo. Pero mire también, ¿no?, que el desplazamiento Baraste de marca lo hace totalmente Adonis Barahona, lo mandaron justamente a darle cobertura, y ahí donde tiene mayor espacio Adriano Barreras. Un saludo a la América India Mestiza, Chola, Montuvia, afrodescendiente aquí desde la capital de la provincia de Imbabura. Allí entra con calidad, con clase. ¡Qué arazo! Le relata Ramiro Razo en el premundial. 84 tiene el equipo ecuatoriano, 64 ya le tiene 20 de ventaja el conjunto de la tricolor sagrada. Bueno, hoy nos tuvieron unos 2 puntos, nos convirtieron, pero como que cambió la fisonomía prácticamente del equipo boliviano, ¿no? O sea, no es el mismo que jugó entre el segundo y el tercer cuarto, pero bueno, para nosotros es bueno eso, y vamos adelante. El próximo sábado, el de revancha en Tarija, 20 horas, una menos entonces, aquí se juega. Viene Barahona, está juntándose con Alexander, resbalaba Alexander, inteligente Alexander para hacer tocar el balón, pero la pelota ya traspuso los 5 centímetros, el saque le corresponde al equipo del altiplano. Se resbalaba, y cuando intentó sortear la pelota frente a su rival, ya había pitado el juez, así que será reposición de pelota directamente para Bolivia. Quieren estar conduciendo el norteamericano boliviano, el que vive en Cochabamba, juntándose con Arce, otro de Cochabamba, trataba de combinar con Lucho Salinas, este de Tarija, perdió la posesión, viene allí, está Barahona entrando en el oriente ecuatoriano para marcar 2 puntazos allí. 86 tiene Ecuador, 66 del equipo boliviano. Me da la impresión que Bolivia como que ya bajó los brazos, ¿no? Creo que no dan más, la parte física como que les está afectando, porque ya les vemos a los jugadores ya prácticamente caminando, y está tomando eso, en cambio, ese impulso, esa fuerza el equipo ecuatoriano, y está saliendo con transiciones súper rápidas. Franklin, estos 20 puntos son importantísimos para ir tranquilo hasta tierra boliviana. Bueno, ni tan tranquilo, ¿no? Porque sí, ustedes sí saben que en el baloncesto 20 puntos es nada, en menos de tres minutos se lo puede descontar. Lo que sí podemos es de que si hay una diferencia de 20 puntos, no ir confiados, pero con sí seguros presión de hacer las cosas como lo están haciendo este último cuarto el equipo ecuatoriano. Irin Star vuelve, vea, cuando Irin el primero y segundo era certero, efectivo, eficaz, hoy en los dos no hubo un solo punto, mi querido Franklin. ¿Será Sánchez? Tal vez la fatiga, el cansancio. Yo creo que sí, les desgastó muchísimo el técnico, no sé si no tiene más recursos, pero en buena hora para nuestro combinado nacional. 1:13 por jugar, hay mucho más para incrementar. Aquí se muestra, se viene, se pone en contacto, entra en escena el número 5, Salinas, el de Tarija abriendo la brecha, abriendo el compás, tocando con Recamo, el de Santa Cruz ahora con Ronald Arce, ingresaba y se transcurrieron los 24 segundos, el saque le favorece al equipo de la tricolor sagrada. Cuando hay una reposición de 24 segundos, normalmente y lo lógico es de que el equipo defensivamente está trabajando bastante bien. Como yo les decía, es importante que Ecuador trabaje la defensa para que le haga pensar al equipo boliviano, y eso es lo que ha hecho ya en dos. Este me parece que es la segunda o tercera ocasión que nosotros recuperamos, tenemos reposición del balón, y ya nos queda prácticamente 1 minuto, y vamos a ver qué es lo que espera hacer el profesor Ceballos. Creería yo, no sé, si aumentar un poquito más, que sería lo más lógico, la ventaja,
o simple y llanamente jugar con el reloj. Todavía hay, a pesar de ello, todavía hay unas 4 reposiciones. Yo creo que hay tiempo para más, y me imagino, pienso que la estrategia de Bolivia es gastar los 24 segundos, así no convierta, pero no arriesga perdiendo el balón. Por ahí también puede ser un trabajo inteligenciado que mandó a hacer el técnico hasta recomponerse y esperar en casa a Ecuador. Ceballos tiene un cuerpo técnico que sabe, que conoce, como es Javier Ortega, que estuvo en las estadísticas, Luciano Martínez, que volvió a la Federación Ecuatoriana de Básquetbol, Armando Valdespino, el venezolano que le tiene volando. Me ha gustado el conjunto y sobre todo en la parte física, le destrozó el equipo boliviano en el cuarto cuarto, mi querido Franklin. Sí, así es, cuando se tiene un buen cuerpo técnico, mire, esos son los resultados, ¿no? Entonces, creo yo que, a más de ello, también es la actitud que cambiaron, que mostraron. Los que mostraron en este último cuarto los jugadores de Ecuador. ¿Verdad? Yo estaba un poquito nervioso, sabiendo hasta el para tercer usted, cuarto. ¿Cuál es la figura? Ya le tiene. Sí, sí. A su coterraño. Definitivamente. No sé si te inclina, profe. No, son como 16 puntos que ha 15. Hecho en un cuarto, 15 puntos. 15 puntos. Y creo que más que los 15 puntos, creo que es la inyección la que él motivó. Anímica. Exactamente. Indiscutible. Va Guerra. Guerra jugando con Martín Martínez. Ahí está el que jugó en los Caballeros del Norte. Juega en casa. Tocando para la figura, este número 10, rota, traslada, orienta por la diestra, penetra, se frena barrera de tres, la pelota que no ingresa, pero ahí está Papá Barahona, para gritar que Arazo, le releta Ramiro Razo en el premundial, rumbo a la próxima cita mundialista. Buen rebote ofensivo, buena canasta de Abraham. Y vamos aumentando, ya son 22 puntos. 88 a 66 a 18 segundos de finalizar este cuarto cuarto. Desde el esquinero lanzando de dos, nomás de dos, claro, porque pisaba los 6.75, profe. Bueno, es el último tiro, creo yo, de la selección boliviana. Ya quedan 10 segundos. Creo que tiene definitivamente que jugar van con a parar, el tiempo, ¿no? Alexander. Allí penetra haciendo la personal y Abraham para clavar, para decir. Grite 88, ahora 90. A 2 segundos va a ganar Ecuador. No había mejor forma de terminar con una clavada de Abraham, ¿no? Termina el partido, Ramiro. 90-68 y este hermoso deporte de la adrenalina. Aquí en Ibarra, 23 de mayo del año 2023. En el primer partido del premundial. Ecuador ha derrotado 90-68 con la gran figura Abraham Barahona, mi querido Hugo. Adonis Barahona, sin duda, uno de los elementos. En el último la clavada, pero el que realmente brilló, Adonis Barahona, que jugó en casa, brilló. Hoy gigante, el número 10, el pequeño gigante de la provincia azul. Y es difícil, ¿no? Ser figura, ser reconocido en su propio territorio, en su propia casa. Lo merece, alcanzó 12 puntos de 4 triples, 2 puntos también al interior de la zona y un lanzamiento libre que le pone prácticamente con inyección anímica y con esta gran victoria bastante cómoda, estimado profe. Sí, bueno, yo creería que es el MVP del partido, ¿no? Es el jugador del partido por de la manera como se enchufó. Recordemos que en el anterior cuarto entró faltando 2 segundos apenas y no tuvo la oportunidad. Pero ya en el último cuarto, prácticamente los 10 minutos, pues jugó completos. El profe Ceballos ya no lo quiso cambiar. Y obviamente demostró con el juego, con el lanzamiento, con el triple, pues obviamente demostró de que el jugador imbabureño está acorde y está listo para continuar en esta clasificatoria. Esperemos este que allá es en la ciudad. Esta sí. Fotografía. 22 puntos, Franklin. Sí, 22 puntos. Y esa ventaja va a ser importantísima para ir sin tanta presión hasta Tarija, que por cierto, allá la gente es basquetera en la frontera con Argentina, por esa misma ubicación geográfica. Allí hay una muy buena presencia y sobre todo la gente se identifica con este hermoso deporte de la canasta. Sí, de todas maneras, Ramiro y Huguito, la presión siempre va a haber, ¿no? Estimado profe. Y mucho más. Vamos seguimos, Huguito. Planta baja, Viviana Rivera, siga usted, por favor, con la información. Por ese sexto hombre, y bueno, hoy no quedaron atrás, siempre apoyaron, y aquí estuvieron siempre mi linda ciudad. Felicitaciones. Gracias. ¿A qué puedes dedicar este triunfo? Bueno, primero a mi país, al que estuve representando. A mi familia, a mi mamá, a mi novia que me está apoyando desde Argentina y a la afición que saqué.
Adonis, no defraudaste a tu ciudad. Tú dijiste, es lindo jugar en mi tierra, ¿no? Igual 14 puntos de los 90 que... Sí, sí, bueno, siempre ha sido lindo jugar aquí en este coliseo. Llevo jugando 9 años aquí y bueno, tuve que dar mi granito de arena al equipo. Adonis, ¿fue la carta secreta del profe Zambrano para este cotejo que entrar al último cuarto? La verdad, siempre estuvimos preparados, los 15 jugadores, 16 jugadores, siempre estuvimos ahí, estuvimos listos, así sea 2 segundos, 5 segundos, hoy en mi oportunidad 10 minutos, siempre di lo mejor de mí. A Donis Barahona cuando la gente empezó a corear el nombre y pedía a Donis en la cancha. Bueno, ver al limamureño en la cancha. Bueno, la verdad me entró la ansiedad, lo que no tuve al principio del partido, me entró cuando la gente me estuvo gritando. Ellos ya saben cómo yo soy, el cariño que yo les tengo y el apoyo que tuve de ellos hoy. A Donis es experto en los tiros de 3 puntos, es experto, parece entrenar. Sí, bueno, esa es mi especialidad. Siempre lo entreno, cada entrenamiento hago 200, 300 tiros y ese es el fruto de lo que hago. ¿Cuáles fueron las indicaciones del profe? Bueno, lo que me dijo el profe es que vaya, ocupe las esquinas y tome los lanzamientos y que sobre todo tenga confianza. Quedaron con mucha rabia. Era como les dije, es mi primera vez que estoy representando a mi país. Tuve la oportunidad de jugar aquí, en mi ciudad, en mi linda ciudad, y ese fue el apoyo. Ese creo que fue el secreto para yo jugar. Sí, bueno, toca un partido muy fuerte en Tarija, en altura. Sabemos que allá Bolivia es muy fuerte de igual manera, pero como les dije, es un partido de 8 periodos. Terminamos 4 y ya toca 4 más. ¿Tendrás más minutos? ¿Crees que tendré más minutos en Bolivia? La verdad no sé, la disposición del profe como sea, pero como les dije, si sea 1, 2, 3 segundos, 1 minuto, siempre estaré listo para aportar a mi equipo. ¿Contento con las cifras? 14 puntos, un error y un rebote y una recuperación. Bueno, la verdad, individualmente, pues bueno, me alegra que haya conseguido eso, pero lo importante, como les dije, ganó mi equipo, ganó mi ciudad y ganó mi país. Gracias, ahí podíamos escucharle las entrevistas de Adonis Barahona, limbabureño. Vamos a buscar a otro de los... Bueno, aquí está el dirigente, aquí está el presidente de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto. Vamos a dialogar un ratito. Contentos, usted nos había dicho al inicio que esta es una selección para soñar y se cumplió. Tenía que acelerar la victoria y ahí sacar una diferencia. Y sin duda alguna un partido muy equilibrado hasta el tercer cuarto. A lo mejor el rival no conocía a una figura, pero que estaba en su propia tierra, en su ciudad, y fue determinante, ¿no? Pero en términos generales el equipo, el técnico sabiendo tomar las decisiones correctas y muy agradecido de toda esta afición por haber recibido la selección. Ahora mismo prepararse para mañana mismo el viaje ya a Bolivia y afrontar el partido ya a la siguiente etapa. Así está previsto el cronograma. Sí, mañana después de almuerzo el equipo ya sale al aeropuerto y viaja en la noche. Es un viaje largo porque son varias escalas hasta llegar a Tarija. Estará llegando el día 25, ¿no? 25, pues, y con todo el ánimo y la predisposición a lograr esa clasificación por el bien de todo el país del Ecuador. ¿Qué le pareció el escenario, la gente? ¿Se puede volver a repetir Ibarra nuevamente? Como ha sido de la dirigencia de la Federación Deportiva de Imbabura, sus administradores, de la gente en general de Ibarra y de Imbabura, por haber recibido la selección del Ecuador. Aquí está concentrado actualmente el básquetbol del baloncesto, lo principal del Ecuador, en Ibarra. Muchas gracias, Ibarra. Muchas gracias, Imbabura. Gracias, afición del baloncesto del Ecuador. El país y el baloncesto sigue desarrollándose gracias al apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahí estábamos escuchando lo que mencionaba justamente el presidente de la Federación de Baloncesto Ecuatoriano. Vamos a ver si lo tenemos a Barrera, lo vamos a encontrar a Barrera, que fue otro de los jugadores que sin lugar a duda pues tuvo bastante importante a Barrera. Barrera, lo vamos a buscar, por acá está también otro de los jugadores, Jordan Cárdenas, acá está el jugador Jordan Cárdenas, vamos a dialogar con Jordan, un gusto saludarte, bienvenido. Conocer un poquito las incidencias de este partido, Jordan. Pues en realidad fue un partido al principio complicado, pero gracias a Dios pudimos jugar como equipo y nos unimos como tal y pudimos llevarnos el triunfo gracias a eso. ¿El segundo cuarto fue el más sufrido? Pues sí, fue uno de los cuartos que más nos desenfocamos, por decirlo así, pero gracias a Dios tenemos un entrenador que siempre nos está apoyando y siguiéndonos atrás y bueno, gracias a eso pudimos enfocarnos y salir del partido adelante. Se nos complicó un poquito el marcador para abrirnos ya en el último cuarto. Pues sí, y bueno, gracias a las direcciones técnicas del entrenador pudimos sacarlo adelante y bueno, llevándonos la victoria ahora. ¿Qué decir de este público?
pues es un público que gracias, fue el sexto jugador que no hizo falta hoy y gracias a ustedes lo tuvimos y por eso estamos aquí igual, gracias a ustedes por venir. Se viene la revancha, un partido igual, complejo y difícil en Bolivia. Pues sí, es un partido muy difícil y bueno, tenemos que seguir con la misma humildad y seguir con la misma unión para poder llevarnos el triunfo allá. Muchísimas gracias y suerte. Gracias. Ahí estábamos dialogando con Jordan Cárdenas, vamos a seguir buscando a otro de los jugadores, a ver con quién podemos dialogar por acá, vamos a ver. Queremos seguir compartiendo las emociones y la alegría también de los jugadores que hoy nos acompañaron. Este triunfo que sin lugar a dudas le pone a soñar a la selección ecuatoriana, un triunfo en casa que sin lugar a duda hace que las condiciones se vuelvan un poquito más fáciles el momento que tengamos que viajar. Vamos a dialogar con el capitán de la selección ecuatoriana, vamos a dialogar con el capitán Martín Martínez, un gusto saludarte, contentos por este logro. Sí, buenas noches a todos los que nos vieron y nos apoyaron desde casa, qué bonito fue darle una alegría a toda esta gente que nos vino a apoyar, esperamos hacer el mismo papel en la ciudad de Bolivia. Una lectura del partido. Creo que al principio estaba cerrado el juego, parcialmente un poco trabado, pero supimos manejar los tiempos, la presión, los nervios y al final pudimos sacar la ventaja que era lo más necesario. ¿Qué decir del compañero, un imbabureño, Adonis Barahona? Creo que se sintió en casa, esta es su casa, gracias a Dios se le dio las cosas, pudimos remontar gracias a sus tiros, entonces lo bueno es que todos estamos listos para jugar. El mensaje a los imbabureños, el mensaje a los ecuatorianos que hoy se quedan contentos con este triunfo. Agradecerle a toda la afición ibarreña que estuvo hoy presente apoyándonos de principio a fin. Sé que también en todo el país estuvieron atentos a la transmisión, apoyándonos desde casa. Esto para ustedes, disfrútenlo. Muchísimas gracias. Ahí estábamos dialogando con Martín Martínez, el capitán de la selección ecuatoriana de baloncesto. Vamos a ver si podemos seguir dialogando. No sé si es que lo podemos encontrar al profe Pablo Ceballos. Muy bien, muchas gracias. En planta baja teníamos el reporte correspondiente de nuestra compañera Viviana Rivera y vamos cerrando esta transmisión, este servicio periodístico desde el Coliseo Luis Lodo Franco con la gran satisfacción de haber visto a un Bolivia que puso todo su potencial, nos complicó la vida y eso dio lugar para que sea más exigido Ecuador y por ende pues es mucho más meritoria esta victoria que en el último cuarto prácticamente le salió todo de la mano, no solamente de Adonis Barahona, Adriano Barreras también trabajó para ello, Abraham Barahona de la misma manera, Martín Martínez cuando ingresó también Aníbal Malatay. Es decir, la rotación que se hizo con Joe, con Aaron también, podríamos manifestar de que Ecuador fue en cierta forma esperando quizá para el último cuarto. Nosotros nos incomodábamos por cómo se dejaba espacios, por cómo no se daba en cierto modo la conversión y también el trabajo defensivo con efectividad. En el último cuarto nos salió mucho mejor con un inspirado Adonis Barahona. Queremos agradecer por supuesto a quienes confiaron en nuestro trabajo, don Franklin Marcelo Sánchez. Últimas conclusiones para cerrar ya nuestro servicio informativo. Interesante, importante todo este partido. Obviamente van con 22 puntos de diferencia, que bueno, aparentemente sería bastante la diferencia, pero no es así. En el baloncesto es muy relativo ese marcador. Lo importante es que van con una confianza de que allá pueden hacer bien las cosas. Y eso nos demostraron en el último cuarto especialmente, ¿no? El cambio de actitud, el trabajo defensivo fue mucho más agresivo, mucho más intenso. Y las transiciones rápidas que tuvieron las salidas oportunas y obviamente al MVP del partido, ¿no? Entonces, Adonis, felicitaciones y esperemos que el día sábado les vaya súper bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien, mi estimado Patricio Checa Ponce también en la parte final. Ha sido un gusto, aficionados, desearle suerte a la tricolor, que cuando vayan a Bolivia van a hacer un cotejo en una altitud mucho más que la que estamos al momento. Habrá más desgaste, pero habrá que dosificar estas energías y por sobre todo conseguir el objetivo, clasificar a la siguiente fase. Un gusto, gracias y hasta una nueva oportunidad. Señoras y señores, de nuestra parte también quien les habla Hugo Bonilla, les decimos será para una próxima ocasión. Disfrutamos del básquet y mucho más de su compañía. Desde Ibarra, Ecuador, les decimos buenas noches.